Hola, 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 hola. Persona. Vamos a hacer cosas de persona. Es por la noche y tenemos que hacer cosas de persona y... ¿Qué opciones hay? Sojiro quiere quedar, pero no subir. Oya quiere quedar, pero no subir. Y Fumi quiere quedar, pero tampoco subir. Mishima está, pero... Me... Tenemos persona suya, dos, de hecho, pero, ¿eh? Oye. Oye, 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 oye. Menos mal. No recordaba si habíamos metido a Kaguya o no en la cosa de meter. Había que comprar refrescos, es verdad, no me acordaba. Hay que comprar refrescos. Hay que quedar con Mishima. ¿Seguro? Me acabo de acordar de que hoy al final no puedo hacer live stream. Qué lástima. Ahí. Jodío. Podíamos haber empezado bien, pero no. Teníamos que... Voy a comprar refrescos. Luego ya veremos. Callejones. Espero... Uy, no me he fijado si dentro a lo mejor estaba el... Ya está lloviendo, macho. Qué día más malo, en serio. Pero ea, voy a comprar refresco porque luego nos quedamos sin, sobre todo la próxima vez que queramos ir a Mementos. O que me obliguen, en realidad. Va a haber mucho que farmear. Y puede que recuperar algo de ese dinero. Dios mío, solamente tengo más de medio millón de nuevo. Llegamos a tener 800 y pico mil, casi 900 mil yenes. ¿Dónde nos lo hemos dejado? Nos hemos dejado en una semana casi 400.000 yenes a lo mejor en el juego. Parecemos adolescentes de verdad, la hostia. En Tanaka, ya, eso es cierto, pero eso merece la pena. Aún así. En fusiones 100.000, es que no ganamos para nada, ¿eh? Y creo recordar que lo de... el bingo, o el rasca y gana, o lo que sea, sí, la lotería creo que es el día 30, o sea que todavía no es. Pero bueno, vamos a hacer la ruta, sí, total. Hagamos la ruta. También están las chiquillas para quedar. Y voy a comprobar si hay que meterle drogas más a Kaguya, efectivamente. Hay demasiadas opciones. ¿Dónde tengo que ir? Recreativos, jope. ¡Ea, bueno, ea! Da igual. Esto de comprar refrescos sé que es aburrido. Sé que es siempre lo mismo, pero pensad que estos momentos en los que estamos comprando refrescos... No puedo ir al aula, me cago en mañana, tengo que ir. No estamos hablando con Mishima, así que mira, no hay mal que por bien no venga. Y comprar regalos. Ah, sí, podríamos comprar flanes para dárselos a la gente y que a nadie le gusten los flanes. Que con las chiquillas se puede quedar también, que se me olvida decirlo, pero bueno. Más refrescos. Inciensos tengo a montones. Ahora comprobo la persona, pues se me va a olvidar de verdad darle a Kaguya drogas. La estamos drogando demasiado poco. Podríamos drogarla un poco más. Hoy es 26, la lotería no está todavía. Mi móvil salta, por eso se me olvida silenciarlo. Casi hablo con la chiquilla en lugar de volver a la celda. Pero todo bien. Quiero ver si tengo drogas que dar. ¡Ajá! ¿Con qué quieres drogas, eh? Subamos magia y suerte. Siempre podríamos tener más suerte. Creo que suerte es crítico, no lo sé seguro, pero... ¡Demos! Fresquísimo. Vale, pues... Más refrescos. Si será por refrescos... ¿Qué día de la semana es en el juego? El lunes. No se puede comprar el filete ese rancio que a lo mejor lo podía haber comprado la última vez. Bueno. Ea, nunca me acuerdo. A ver si está el tío que me intercambia cromos. ¡Tú! Tengo a Ronaldinho, ¿no te lo puedes creer? No, no está. Pues nada. A
Aquí, es la máquina esta, ¿verdad? ¿Verdad? No recuerdo si aquí había dos máquinas o solo una, pero... va, no importa. Aquí sí que había dos máquinas. Apele, hostias, eso ya no, eso ya es mucho. Tío, bestia, además es aquí donde tenemos que venir, ¿será posible? Ah, no tengo ganas. Prota del 4, sálvame. ¿Ves? Él no quedaría con Mishima, él sabe lo que se hacía. Nosotros... ea. Y si no con el psicólogo, que seguro que tampoco nos dice nada bueno. Esta no es, pero hay bebidas que no recordaba. Second Maid sí que lo recuerdo, y Panta y Earl Grey, claro, pero... esto no lo entiendo. Te hace creer que te has emborrachado. Lo voy a comprar nada más que porque es raro. No vayas a ser que me lo pida el tío ese en algún momento. Pero mira ahí por accidente. Claro que hay muchas bebidas raras por aquí. No creo que me la pidan. ¿Cuál era la bebida? Creo que era esta máquina. Pero había otra. ¿Dónde? He perdido la máquina. Y había dos máquinas, además. Esta es una. Pero había dos máquinas aquí y la otra que pensaba que estaba más para atrás. Dejarme, sé que esa máquina existe, pero... es esta escondida, creo, no la otra. Ajaja, vale. Ya, ¿veis? Sabía que había dos máquinas. ¿He leído curry de fresa? Sí, puede ser. Hay cosas muy raras en las máquinas expendedoras en Japón. Y también hay Mishimas. Para no quedar con él. Joder, vale. Pero que conste mi enérgica protesta. La fansite está a reventar los días de tormenta. Ok. Supongo que la gente prefiere quedarse en casa y navegar por internet a salir. Hablando de eso, ¿por qué no te quedas tú en tu casa? Mira. Ah, en una de las televisiones que justo tapa el chat. De vez en cuando aparece eso, Rise. Así que con el disco ese nuevo, que ya tiene de que tener un año de antigüedad a estas alturas, pero bueno. Aún lo siguen publicitando. Me pregunto si saldrá algo bueno de todo eso. No lo sé, pero si terminamos tu enlace social, por lo menos no tenemos que volver a hablar contigo y eso será algo bueno. Has cumplido la solicitud que te pedí, gracias. Ya me lo dijiste la semana pasada y sigo sin saber qué solicitud era esa. Ah, pues dices, hoy esperaba poder hablarte de Akiyama. Ah, sí. Por favor, cuéntame. ¿Tienes un rato libre? No me des opciones, por favor. Oblígame a quedar y ya está, porque como me des opciones algún día te voy a coger la palabra. Pues hablemos en el restaurante. Vamos a tener que irnos hasta el restaurante ahora, macho. Puede que te sorprenda, pero allí podemos charlar un poco más. Está pilla lejos. Hace tiempo que no venimos aquí, y por si lo preguntáis... no está. Ay, perdón. Se nos ha perdido, no está Stanley. ¿Te acuerdas de los tipos que le dieron una paliza a Akiyama? Sí, pero estaba pensando en Stanley, la verdad es que me da igual lo de Akiyama. Resulta que era muy peligroso, los he buscado por internet y he encontrado cosas preocupantes. ¿Cómo encuentras a ladrones de poca monta en internet? Tampoco... parecían genéricos, yo qué sé. Forman parte de una banda involucrada en extorsiones. Ojalá lo hubiera sabido antes, un paso en falso y soy hombre muerto. Lástima. No caerá esa breva. Sí, bien muerto. Has mostrado mucha valentía. Me alegro de que sigas vivo, porque una de las opciones es no caerá esa breva. O bicho malo nunca muere. Siempre se van los mejores, efectivamente. Se va Stan Lee. Y nos queda Mishima. En pedacitos, ¿eh? Tampoco hace falta pasarse. No hace falta, pero un poco sí. Es entretenido. Ni hablar, no funcionaría ni en sueños. ¿El qué no funcionará? Pero tú eres increíble, ¿no? Tenías nada de miedo.
No sé esa de no funcionaría, de dónde lo has sacado, pero vale. Puede que sea lo normal después de todas las pesadillas a las que te has enfrentado. Sí, no tenía nada de miedo. Era una escena, sabía que no podía pasar nada. Si fuera un combate, a lo mejor me preocupaba. Si fuera el tío este de Okumura Fus, a lo mejor sí estaba preocupado. ¡Buenas, Mishima! Hey. ¡Hola! ¡Vaya, sí que es Mishima! ¿Verdad quién si no podría ser tan muermo? ¿A que sí? ¿Sabes a qué te vas a dedicar cuando acabes el instituto? Aún no. Ese tal estás en el ejército, un minundi como tú sería indetectable en una infiltración. ¡Ah, qué buena! Apuesto a que podrías colarte donde sea, serías nuestra arma definitiva. ¡Cállate de una vez! ¿Y aquí llama? ¿Te pasa algo? No es nada. Venga, olvidémonos de él. Meterse con Mishima ya no es divertido. ¿Cómo que no? Si te pasas todo el santo día haciéndolo. Y sí que sigue siendo divertido, que conste. Que... no sé si importa mi opinión, pero vamos, sigue siendo divertido. Me habré cansado, yo qué sé. Oye, sobre lo de antes... me habré cansado, yo qué sé. Estás escurriendo el bulto para salvar un poco las apariencias con tus colegas, pero luego vas a hablarle de lo de antes. He estado pensando y debería darte las gracias. Raro. ¿Qué ha pasado entre vosotros dos? Aquí ya Multi antes estaba muy raro. ¿No te crees que no he notado todos los maratones que tienes? Yo... No, no. ¿Qué? ¿Lo de antes? No sé de qué me estás hablando. Mishima. Me habrá confundido de persona. Sí que has cambiado. No te creas, no. Oye, podéis quedároslo, podéis ser amiguitos vosotros a lo mejor y dejar... A mí no me hace falta. ¿Sí? Cuatro ojos, siempre os veo juntos. ¿Has estado entrenándole? No, pero a lo mejor podemos pegar una paliza entre todos. Algo así. Exactamente, ¿entrenándole a qué? No me relaciones con Mishima. Yo no he tenido nada que ver. Absolutamente nada. No comentarios. ¿No va el chat? ¿Qué ahora? ¿Hola? A mí no me pone que haya ningún... fallo. Se ha debido ir un momento. No sé cuándo ha sido ese momento. Pero... lo que sea. Que es culpa de Mishima y ya está. Ante la duda, culpa de Mishima. Comprobar que esté el cable bien, pero vamos, que... será cosa de Twitch, yo qué sé. Y de Mishima. Que... ninguna de las dos opciones son buenas. Algo así. Lo hemos torturado psicológicamente, a lo mejor cuenta eso. Ah, sí, menuda envidia. Bueno, nos vemos. ¿La salida no está por el otro lado? Siempre he pensado que la salida está por el otro lado, pero desde este ángulo de cámara... no hay nada aparte de la moto, hay otra mesa. ¿Ah? Siempre pensé que este bar era al revés. ¡Espera, Kiyama! Pensaba que la entrada estaba al lado de la moto o algo así. Parece que Kiyama estará bien, eres un tío con mucho carácter. Yo he cambiado, ¿no? Nope. ¿Crees que empiezo a parecerme al lado del fantasma? Nope. Voy a trabajar a destajo para estar a vuestra altura. Haz lo que quieras, pero... Mishima está decidido a más no poder. Define a más no poder. Define a más no poder. ¿Eso quiere decir que de verdad no puede más si este es el nivel 10? Porque no me acuerdo cuál fue el último nivel. ¡Ya! ¡Ah, mentiroso! ¡Te maldigo! ¡Sí que puede un poco más! ¡Ah! Deja de poder más. Aún queda un nivel. Un último nivel. Y tampoco me da ventaja, la última vez tampoco me la diste, que eso sí que me acuerdo. Llevas tiempo sin hacer literalmente nada por nosotros. Siempre pensé que no servía para nada. Ay, no te voy a llevar la contraria. Pero he conseguido mejorar y he ayudado a Akiyama con esos matones. Y ahora soy consciente de que puedo hacer algo para salvar a los demás. Por eso he empezado a escribir un documental sobre los ladrones fantasma. ¡Qué tío más aburrido, macho!
Cuando se acabe toda la moda de los drones fantasma, ¿qué vas a hacer? Buscar la siguiente moda. ¡Ah, qué asco! Me decidí a hacerlo cuando investigué la banda relacionada con Akiyama. Estoy extrayendo de la fansite un registro de vuestras actividades. Eso son pruebas. Que nos podrían venir mal si alguien analiza tu disco duro. Por cierto, todo eso es malo para nosotros. No usan nuestros nombres reales. No se supone que sepa qué más da. ¿De dónde ha salido la idea? ¡Qué ganas de verlo! Esto lo dices por quedar bien, vamos, porque no... Lo voy a ver como lo del ratón ese, que lo devolví a la mitad, vamos. Por si acaso deberíamos ir invirtiendo en unas gafas de esas que tienen las pupilas de los ojos abiertas, para que parezca que estás despierto, por si acaso. ¿De dónde salió la idea? Si te soy sincero, he estado guardando artículos sobre vosotros en un ámbulo todo este tiempo. No me sorprende nada en absoluto. Solo en un álbum, ¿verdad? No tienes nada más raro de los ladrones fantasma, ¿verdad? ¿Verdad? Habría sido un desperdicio no aprovechar el tener cerca gente tan increíble. Bueno, esto hay que celebrarlo, invito yo. ¿Ves? Ahora estás empezando a hablar mi idioma. El idioma en el que no me gasto dinero. Se acabaron las bebidas baratas, a por zumos de frutas de lujo. ¡Wow! Si valen tres veces más, tienen que estar el triple de buenos. Realmente el precio con el valor no siempre es uno a uno, pero... ¡Meh! ¿No quieres un helado? Ya a finales de septiembre, ya no hace tanto tiempo de helados. En realidad me apetece un filete. Un steak. Efectivamente. Pero tengo el dinero justo. Haberlo pensado mejor. Antes de invitar. Si quieres pedir algo más, tendrás que pagarlo tú, ¿vale? Sea posible. Encima que te doy el privilegio de mi compañía. En fin, vamos a celebrar hasta salga el último tren. ¡Wow! No sé los últimos trenes cuándo son, pero son tempranillos, la verdad. Me parece, creo que no pueden quedar hasta muy tarde en Japón. Aunque no estoy seguro. ¡Nos vemos! Los taxis ahí tienen que ser carísimos. ¡Eh! ¿Qué pasa? La noche es joven, ¿verdad, polleces? Has bebido zumo, tío, no me jodas. Lo siento, no sé qué decir al volver a casa de una fiesta, jajaja. Y con zumos. Pero ha sido divertido, ¿eh? Nunca había quedado hasta tan tarde. Nunca había quedado hasta tan tarde en un restaurante. ¿Tan tarde tienen los trenes? ¿Seguro? No lo sé, no tengo ni idea, la verdad. ¿Crees que es el poder de ese fruto de zumo de frutas tan guay? A ver, ha costado carísimo. Por Dios, es un zumo, tío. Si te invitas a otra cosa, farda todo lo que quieras. Que te has invitado a un zumo, por Dios. Vale, ya paro. Yo creo que estoy contento por el comentario de Akiyama. Ya sabes lo que dice de mí, pero ¿acaso crees que he cambiado? Nope, nope, nope. El brillo de tus ojos. Puntos suspensivos o el pelo. Hasta el protagonista lo sabe, o sea, esto es canon. Ni siquiera el protagonista es capaz de decirle, o ni siquiera de darnos la opción de decirle, sí, has cambiado muchísimo, madre mía, cómo ha evolucionado tu personaje, no me lo puedo yo de creer. Sí, Wessel, es... no... Mejor no digamos nada. Hola, di algo, qué situación tan incómoda. Cada vez que quedo contigo es una situación incómoda. ¡Ay, qué vergüenza! Mira, hagamos como que no te lo he preguntado. Esa es la mejor opción. Ese es el espíritu. ¿Te acuerdas de lo del documental? Voy a ponerme a escribirlo en serio a partir de hoy. Cuando termine, quiero que seas el primero en leer el guión. Me pilla mal. Prometido, es un pacto entre hombres. Nos vemos. Oye. Aunque la verdad es que hace los pactos como todo el resto de mis enlaces sociales. Yo no tengo ningún poder de decisión. Son unilaterales. Lo cual es interesante. O sea que los martes no,
Pero yo juraría que el martes pasado sí que estabas con la loca. Interesante, va por semanas entonces. Estábamos equivocados desde un principio. Porque yo creo que la loca tiene que ir detrás. O a lo mejor ya no viene detrás. Me falta... Yo no me muevo de aquí hasta que no venga la loca. No viene la loca. Maldita sea, estará enferma. ¡Y ese olor es un perfume nuevo! ¡Qué agradable! Sí, es una nueva fragancia otoñal. Se supone que es misteriosa como los ladrones fantasma. Teníamos que haber registrado el nombre. Claro que el nombre en realidad nunca lo usa nadie, pero... La imagen del logotipo, de alguna forma, tendríamos que haberlo registrado. Pero claro, eso lo podrían seguir fácilmente. No sé, habría que haberse buscado algún agujero legal para poder registrar esas cosas sin tener que dar los nombres ni nada. Alguna forma tendría que haber habido. Quería mostrarles mi apoyo para ir a esa empresa tan malvada ya. Pues no nos llevamos ni un duro de todo eso. Mostrar este apoyo, pues yo podría colgar una foto de todos los productos que he comprado. Maldita sea. No me afecta el que consumáis. El consumismo es bueno. Ahora, lo que me fastidia es no estarme llevando yo tajada de todo eso. Seguro que ver la pasión de sus fans les motiva. No, me fastidia más, me reconcome no llevarme un porcentaje. ¡Wow! ¡Ja! Quieren que trabaje, qué pringaos. Y gente quiere que quede, pero... No es así, así no funciona. Hay... cosas que hay que hacer, o sea... Podemos quedar... podemos hacer un trato, podéis quedar con quien queráis del juego, ¿vale? A partir de ahora, que conste, podemos quedar con cualquiera, siempre que ese cualquiera sea el psicólogo y absolutamente nadie más. Porque vamos, todos los santos de los días. ¡Todos! No me deja de descanso ninguno, macho. Un término medio, tanto tiempo sin quedar y de repente ¡ala! No sé, macho, se hace raro. Quedemos con el psicólogo porque no hay más opción... Hay una opción. Hay una opción. Solo una opción. Puede que dos opciones. Vamos al patio. Hay que comprar refrescos. Esa es la otra opción. Y una vez comprados, sí, habrá que quedar con Maruki. Aunque si voy a la azotea... Parece que está cerrada. Todavía... Eventualmente la van a volver a abrir. Supongo que será un evento. No me acuerdo, seguro. Pero contestemos por el móvil. Oye, ¿qué andas haciendo? Pues intentaba colarme en la azotea, pero por lo demás nada. Buenas, ¿cómo te va? Me da la impresión de que mi artículo necesita una última pincelada. Pero puedes venir cuando quieras, aunque ya no sea por asuntos académicos. Si necesito una última pincelada, puedes poner continuará con una interrogación al final, que eso siempre mola. O algo. Tengo una serpiente, así que podemos quedar. A por ello. Claro, gracias, estás en la enfermería. Quiero comerme las plantas de la azotea, la verdad es que sí. Gracias por venir. ¿Otra vez? Hay un tema que me gustaría tratar contigo. Es un tanto personal, pero... ¿Recuerdas que el otro día mencioné a Rumi, mi exnovia? Sí. Está viva, ¿verdad? Sigue viva. Está definitivamente muerta. Sí. Algo así. Por tu investigación. O sea, como si lo viera. Sí, me acuerdo de tu exnovia. Aunque parezca increíble, llegamos a estar prometidos. Era tan alegre, aunque también... algo agresiva y de mecha corta, pero siempre amable. Fue lo mejor que me ha pasado. No me la merecía, pero... si hubiéramos tenido la oportunidad, habría sido mucho más feliz. ¿Y qué pasó? Pero la realidad nunca es tan sencilla. Un ladrón entró en la casa de su familia. Rumi y yo estábamos de visita y pudimos ver... lo que les hicieron fue un golpe de mala suerte.
Pero eso no es todo. Debía estar desesperado por escapar y atacó a Rumi mientras huía. Aquí no puede quedar nadie vivo, ¿eh? Yo estaba ahí junto a ella y no pude hacer nada. Es patético, ¿no? Tuvimos suerte. Las heridas de Rumi no fueron graves. Al menos las físicas. ¡Oh! O sea que tuvo traumas psicológicos. Y tú quisiste hacer algún experimento raro psicológico y la liaste más parda todavía, ¿a que sí? Pero el impacto del accidente fue demasiado y sufrió una crisis nerviosa. Ya habíamos comentado que las heridas del corazón no son tan fáciles de curar como las físicas. Nunca llegó a recuperarse del incidente, incluso después de tanto tiempo. Yo también estuve perdido un tiempo en ese dolor. No se lo merecía, ni ella ni su familia. No habían hecho nada malo. Lo siento. Cuando la vi en la cama del hospital hice un juramento. Voy a tocarle a las cosas de tocar mentalmente a ver qué pasa. Haría todo lo posible para impedir la injusticia de la realidad. Ayudaría a quien lo necesitase. Como ya te he dicho, Rumi está en un lugar mental mejor. Es feliz. Explícate. Mi proyecto nació a raíz del dolor que sentí entonces. Gracias a ti he encontrado el verdadero propósito de mi investigación. Me da igual cuánto tarde, me esforzaré para que mi sueño se haga realidad. Lo hago por el bien de Rumi, claro, pero también por el tuyo, polleces. Yo no tengo culpa de nada. Que conste en acta que yo no estoy de acuerdo en tocarle a las cosas de tocar mentales. No tengo palabras para expresar lo que significa para mí, pero si puedo decir algo... Gracias, muchas gracias por todo. He encontrado la respuesta gracias a ti. Y una vez acabado, espero que me permitas usarlo para encontrar la felicidad que te mereces. A mí no me toques con cosas raras. Si tuviera a Mara en este momento en las personas, a lo mejor le podría amenazar yo con tocarle también con las cosas de tocar, pero... Pero no la tengo, maldita sea. Ni siquiera me ha dado opción. Tengo claro mi camino. Esta será la última vez que vengo a verte para hablar del artículo. Pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿Te gusta algún deporte? Es un poco triste, a mí me gustaría, pero no me dejan entrar en clubes sociales aquí. En este instituto, que hace tiempo que no lo recuerdo. Es un poco triste. Hombre, bastante triste. Si ese fuera el final de la historia. ¿Nuestro trato se ha acabado? Cuídate, vale, cuídate. ¿Tenemos el nivel 10 ya? Pensaba que estábamos al 7. O por ahí. No creía que estuviéramos al 9. No es nivel 10. Es verdad, en los niveles 10 hay voz. Ok, pues hasta luego. Ah, puntos. Ni que no fuéramos a vernos más. Jaja, tú siempre igual. Oye, ha dicho que se acaba, pues se acaba. Los tratos funcionan así para mí. Te avisaré cuando termine el artículo. Y entonces te daré las gracias de nuevo. Me has ayudado tanto con mi sueño, te debo mucho. Por ahora debería cumplir con mi parte del trato. Te he preparado algo muy especial. ¿Estás listo para algo completamente nuevo? ¡Chicle! Pero de manzana ácida de esas. Siento un fuerte vínculo de amistad que emana de Maruki. No, es nivel 9. Vale, perfecto. Aumenta las posibilidades de que depuración X salga bien. ¿Cuál es depuración X? Sí a todo, me parece maravilloso. ¿Ves, Mishima? Este tío en nivel 9 me da ventajas, no como tú. Pero es nivel 9 ya, ¿sí? Si es que hemos quedado todo el rato con él ahora. Me gustaría decirte otra cosa, pero me la guardaré hasta que termine el artículo, si hay que dejar algo para el nivel 10, supongo. El café ese que está encima de la mesa no lo hemos tocado en semanas. Todas las veces que venimos ahí yo creo que es el mismo café. Creo que está pegado a la mesa. Solo espero que me perdones. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? En las mentes. Ya, olvida eso, lo siento, ha sonado muy amenazante. No, 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 por favor, cuenta. Ya, ¿qué has tocado?
Gracias al entrenamiento mental de Maruki, siento que SP gratis. Guay, OP, ¿qué importa? No es P, es SP. Aquí tienes, nunca es mal momento para picar algo. Saciante. Es comida indeterminada. Guay, pero sacia el apetito, así que... ¡Nos vemos! ¿Qué has tocado? Por amor de Dios, ¿qué has tocado? Creo que no tardaremos mucho en descubrirlo. ¡Ey, gente! ¿Quiere quedar? Ah, no hay crucigramas, lástima. ¡Vete de aquí! Estás en el sitio de mis crucigramas, sí a todo. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No tengo ganas de escuchar lo que me vaya a decir ese hombre. Sojiro quiere quedar, no subir. La reportera... No, perdón. La pitonisa quiere quedar y subir. La reportera quiere quedar solamente. Y la de la jerez espacial perdimos la oportunidad al rodear por quedar con Mishima. Estúpida Mishima. Voy a ver si la planta está bien. Aunque creo que no me hace falta su estadística ya, pero coño, es la planta. Por una cosa que hacemos. Pitonisa, Sojiro, reportera, creo que esos son todos. O hacer alguna cosa aquí para subir estadísticas. Preferiblemente quedar. ¿Pitonisa, en serio? Me debe 100.000 pavos. Más pitonisas, pitonisa. Creo que me había hablado por el móvil, pero me da igual. No, fue la reportera. Y espero... Ah, las chiquillas todas las noches recordar que están como, por, como opción que nunca lo recuerdo yo. Tú, queremos quedar. Queremos es un término un poco amplio. Me preguntaba cómo te iba. Así que te he echado las cartas. He probado varias veces y siempre aparece la carta de la emperatriz. Interesante, miremos los enlaces sociales. Ahí puede haber follisque. La última vez me pareció que tenías problemas con las mujeres, pero percibo algo distinto. En fin, ten cuidado, anda. Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Ahora te lo digo. ¿Tenemos a la emperatriz? ¿No hay carta de la emperatriz? ¿Es Fuka? ¡Ah! No la tenemos todavía, pero la tendremos. Interesante. Bueno, sí, que vamos a quedar. Adelante, aún no he acabado con, no hemos acabado con las pruebas. Siento que el vínculo con Chihaya se fortalecerá, etc. Pasar el rato. Ahora estoy teniendo un cliente. Mentira. Quédate a mirar, por favor. ¿Tiene voz? No. Buenas tardes, esta es la primera vez que vienes, ¿no? Sí, por recomendación de un colega dice que puedes ayudarme con mis problemas, ¿es verdad? Claro, el destino es absoluto, salvo cuando no lo es. Bueno, la cosa es que estoy prometido. La próxima primavera le diré el sí a una amiga de toda la vida. ¡Qué maravilla! ¡Enhorabuena! ¿Quieres una piedra de sal para celebrarlo? Bueno, ¿qué te preocupa? ¿La fecha de la ceremonia? ¿El destino de la luna de miel? ¡Ah, no! ¿Qué va? El problema es que no sé si vamos a poder casarnos. La verdad es que el presidente de uno de nuestros mayores socios me ha ofrecido la mano de su hija. ¿Qué? Tío, eso es medieval completamente, pero vale, Japón con sus cosas. Ah, así que... En eso consiste verse abrumado por los compromisos sociales. ¿Crees que estaría mal rechazar la oferta del presidente? Ja, 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 ja. Lo peor que puede pasar es que te eche. Que es... Ya digo... Soluciones medievales para problemas modernos. Si fuera medieval, a lo mejor te cortaban la cabeza, pero... Relájate, anda. El poder divino nos dará la respuesta. Compra sal. Sal. 100.000 yenes la sal. Sí, lo he visto todo. Ay, parece que si la rechazas te arruinarás. Huh. No, entonces tengo que anular mi compromiso. Pues quizás sea buen momento para usar tus poderes. ¿Has pensado en hacerte mormón? ¿Puedes con las dos? ¿Es una solución? Este hombre está sujeto a sus compromisos sociales. ¿Qué debería hacer? Que vaya por el dinero. Que le haga caso a su corazón. Que vaya por el ascenso. El dinero es el dinero.
Mira cómo están las cosas. Dentro de unos años seguro que tenemos robopilinguis. Con el dinero puedes comprarte una, así que... Es que... La mujer es la mujer, pero la pasta es la pasta. No podéis ponerme una opción de dinero, sabéis que... Si fuera su decisión, la única opción lógica sería casarse con la hija del presidente. Te aconsejo que pienses otra cosa, a no ser que quieres que te maldiga con mi poder divino. También podrías irte un poquito a la mierda, ¿no? ¿El dinero? Creo que no estás entendiendo que el dinero es la única opción. ¿Por qué me preguntas si quieres? ¡El corazón! Va a ser la opción que quieren que elija. ¡Anda, qué buena idea! Casi como si la hubieras tenido tú en lugar de yo. Aunque se le podría haber ocurrido a cualquiera. ¿Sabes qué? Veste a la mierda. ¿Qué le dirías para que elija a su amiga de la infancia? A lo mejor la secuestran. ¿Qué? ¿Qué le diría? Casarse es el fin. Se pondrá triste si lo anulas. ¿Qué decisiones son estas? A lo mejor secuestran a quién, ¿qué tiene que ver con...? ¿Qué está pasando? No comprender, pero vale. Te casaste, la cagaste, es una opción. No te cases. Pingonea por ahí, probamos. No te comprometas. ¿Decirlo eso no haría que quisiera acabar con todo antes? Piensa bien la respuesta. A lo mejor la secuestran. ¿Que la secuestran? No es ninguna cría. También se puede secuestrar adultos. ¿De qué? ¿Cómo? Un momento, ¿en serio crees que otro podría ir detrás de ella? Ah, mierda, he elegido la opción por la coña. Puede que sea la buena. Buf, supongo que todos harían cola para seguir con alguien así. Pues no lo voy a permitir. El único que la va a hacer feliz soy yo. He sido un idiota por dudar, aunque haya sido un momento. Yo me voy a casar con ella. Muchas gracias. ¿Qué ha vuelto a ocurrir? Pero... Has vuelto a alterar el destino, ahora dice que tendrá éxito en el futuro. A lo mejor es que, como ya digo, las cartas es un juego de azar y es evidente que van a salir distintas respuestas cuando echas las cartas de nuevo. Vamos, digo yo. He puesto en duda tus poderes, pero ya van tres veces. Lo único que he dicho es que no tiene cojones. O sea, eso cambia el destino, seguro, vamos. No cabe duda. Tú dices, no tienes pelotas y cambias lo que va a hacer la persona. No me queda otro, debo aceptar que se puede cambiar el futuro. Me lo has demostrado. Si hubiéramos ido a ver al cine al lado, Regreso al Futuro, también puedes haber sacado esa conclusión. Y no teníamos que haber estado viniendo aquí... ¿Cuántas veces van ya? No lo sé. Y como agradecimiento por mostrarme la verdad, a partir de ahora te daré un servicio especial. Siento la intensa motivación de Chihaya. Define servicio, porque en Japón es una palabra un poco... solo hemos venido tres veces. Ya, pero me costó 100.000 yenes. Que de eso no hablamos. Aumenta el dinero... Lectura de pasta. Aumenta la pasta que se obtiene en combate durante un tiempo. ¡Ah! ¡Durante un tiempo! ¡Anda y que te den! No me voy a acordar, no me voy a acordar de venir a hacer que me hagas una lectura de dinero antes de irme a los palacios y o mementos. Que sí, no me voy a acordar de usarlo. Pero dinero es dinero. Jamás me habría imaginado que se podía cambiar el destino. No serás vidente. No, lo siento. A saber, total, si lo eres tú, ¿por qué no voy a serlo yo? Cualquiera lo puede hacer. Sí, ¿por qué no? Tampoco es que haga falta una cualificación. La verdad es que no existe gente tan poderosa en el mundo. Podemos apreciar cambios en el destino, pero cambiarlo a la fuerza es imposible. Eso es que no lo has deseado suficientemente fuerte. Por eso seguiré siendo un monstruo.
Sí, todo eso está muy bien, pero dame los 100.000 yenes que me debes. No, no, no me cambies de tema. ¡Qué tarde es! Tendría que ir tirando hasta la próxima. Oye, mi dinero. Adiós. Así que la tontería, los 100.000 yenes, nada, me vendrían bien ahora. Tengo demasiados pocos cientos de miles de yenes. ¡Hombre! ¿Teníamos que terminar un libro, posiblemente? Bien, hemos conseguido asiento. ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? Se me ha olvidado cambiar el libro de la persona, ¿a que sí? ¿A que sí? Tenemos que cambiar el libro en la biblioteca, me parece. Conocimiento, nada. No, la bailarina seductora. Podemos leer la bailarina seductora de una. En el viaje de camino al instituto. Y en el instituto cambiar de libro. O también podemos hacer otras cosas que creo que la verdad es que no merecen la pena. Aumentar la eficiencia en estudiar. Leamos el libro de la bailarina. Yo creo que es lo único que merece la pena. Leamos sobre Carmen. Cuando bailaba, todos los hombres caían rendidos a sus pies. Era preciosa, igual que su estilo de vida. Te queda tiempo para leer, sigamos un poco más. Hay fotos. Incluso al enfrentarse a la muerte, su alma seguía siendo libre. ¡Qué libros más cortos! ¿Ya has acabado la bailarina seductora? La bella Carmen vivió una vida de amor y pasión. Supongo que la vida sin libertad no tiene sentido. Bueno, no sé si yo podría vivir igual que ella, pero acá has aprendido un montón. He aprendido en que tengo que cambiar el libro porque esto ya me lo sabía. O sea, lo que es el arte de la seducción me lo tenía aprendido ya. Me falta coraje y destreza, eso sí que me falta. Uy, ya casi estamos en la estación. Bla, 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 bla. Vale. Ahora lo cambiamos por... ¿Cuál es el siguiente libro? El de cómo sé. Vaya, por Dios, que no estamos en clase, déjame un poco de libertad. Creo que me falta, el siguiente es el de Goemon y Ishikawa, posiblemente. Buenos días a ti también, yo no te he dado los buenos días, pero vale. A esta hora hay muchos alumnos, sienta bien cambiar de horarios en el trabajo de vez en cuando. ¿Vas tarde? ¿Te has dormido? No debe ser tan tarde. ¿Todo el mundo vive en mi barrio para que siempre nos crucemos en el mismo tren? Esto creo que va a dar igual, pero... ¿Te has dormido? Los pelos de recién levantado los tienes. Claro que nosotros también. Claro que no, me desperté a tiempo, pero ahora voy tarde. ¿Por qué sí o...? De camino al trabajo he visto a unas señoras cargadas de trastos, eran tres de hecho. Me ofrecí a ayudarlas, pero la espalda me hizo un ruido rarísimo. Eso no te lo puedes curar con tus cosas de tocar. ¿Qué has tocado, por cierto? Bueno, ¿has oído lo de Yoshizawa? ¡Ala del lazo! No. ¿Puede? Me alegro muchísimo por ella. Me hace creer que yo también me estoy esforzando a tope. Siempre van de la mano estos dos también. Y no sé si me gusta. Aunque diga eso, ya llego tarde. Pero oye, no viene mal un cambio de vez en cuando. Aprovechemos el día, anda. Oh, no. Esto es algo de la del lazo, seguro. Ah, me ha empezado el día ya hablando este de la del lazo. Esto es algo del lazo. Me he saltado el desayuno y ahora tengo hambre, normal. ¿Has visto ya el tótem? No es lazo, es publicidad. Con que me lo hagan en clase me sirve. Son comidas nuevas para el restaurante. Lástima que ya no necesitamos estudiar, así que al restaurante no creo que vayamos. Pero las comidas del restaurante te suben otras estadísticas también. Puede que me suba coraje o lo que sea que me haga falta. ¿Has visto ya el tótem del restaurante de Shibuya? Ah, sí, es un tótem de verdad. Es muy colorido, me encanta ver a la gente intentando comerlo. Hay gente a la que le gusta comer y no pensar en nada. Yo jamás podría ser así. ¿Comerse un tótem sin que se caiga? ¿Por qué lo llamarán tótem? ¿Por la forma que tiene? ¿Será casualidad? ¿Por el olor? ¿Cómo huele un tótem?
Pues tú qué crees, gato. ¿Qué te parece? No lo has meditado bien, ¿verdad? Con que comerlo sin que se caiga, a lo mejor mejora tu destreza. Necesito de eso. Necesito 100% de eso. El único problema es tener tiempo para ir al restaurante, porque seguro que me sale el psicólogo así. ¡Ah! ¡Queda conmigo! Ya veremos si puedo comer y si me acuerdo luego de ir a por el tótem. El tótem del restaurante, deberíamos ir alguna vez a ver qué tal está. No me acordaba que iban metiendo nuevas recetas en el restaurante según pasaba el tiempo. Lo había olvidado por completo. Psicólogo, ¿qué tienes que comentarme? Oh, no. Oh, have you heard? Nunca lo sabremos. ¿Nunca os ha parecido que el móvil hacía algo, pero en realidad no? Esto no es una clase. Esto ya no es una clase. Esto es un monólogo de Ernesto Sevilla. Tiene una parte que es eso. ¿No te parece que te vibra el móvil en el bolsillo y luego te das cuenta que te lo has dejado en casa? Como tanta gente lo ha experimentado, se ha creado un término para este. Se ha creado un término para este fenómeno. El nombre en inglés se abrevia como PVS. ¿Qué importa? ¿Podría decirme alguien qué significa? Lo siento, no estoy pensando en. Pues dices, cuéntanos cómo se llama este fenómeno en inglés. Vale, vamos a ver si juntos nos acordamos de lo que dijo. La gente tendría que estar oyendo maullar en clase, pero bueno. Lo de PVS, que es cuando te equivocas y piensas que tu móvil está sonando. ¿Qué era la P? Prediction, phone, phantom. Payaso. Polleces. Hombre, pensando que todo el universo gira alrededor nuestro. Phantom. ¡Cierto! La palabra fantasma en inglés, phantom, tiene que estar. Porque es algo que no existe. Podría haber sido phone perfectamente. Vale, la siguiente letra, V. De momento tenemos phantom, bog, vibration, variance. ¿Puedo fallar? Es la pregunta, ¿puedo fallar? ¿O me vas a llevar por el camino de la respuesta obvia, gato? Bog. No me parece que cuadre, recuerda que es un teléfono. Phantom. Variance. No me dejan fallar. Phantom. Vibration. Me estoy saltando ya al gato. Mierda, me salto un par de frases. Queda una letra S. De momento tenemos Phantom Vibration. Situation, Sounds o Syndrome. Pues vamos a ver. Vamos a acertar. Creo que no me dejan fallar. Bien, solo has tardado media hora. En inglés, Phantom Vibration Symptom significa síndrome de la vibración fantasma. A lo mejor si fallo muchas veces se acaba el tiempo. ¿Alguna vez tenemos que comprobarlo? Total, la inteligencia la tenemos ya. Cuando te obsesionas con que alguien o alguien te llame o escriba, el cerebro puede jugártela. Este problema solo afecta a sociedades desarrolladas donde estamos siempre conectados. ¡Wow! ¡Qué tontería más grande! Siento que ha bajado mi cociente intelectual. No me lo esperaba, etcétera. Cuando yo estudiaba me podía morir esperando a que mi pareja me respondiera. Ahora la gente se queja si no respondes a un mensaje que acabas de recibir. Menuda chorrada. ¿Crees que llegará un punto en el que nos podamos leer la mente? No sé, ¿crees que llegará un punto en el que me importe algo de lo que cuenten en esta clase? Yo paso. ¿Publicidad? Jo. ¿Psicólogo? Oh. Oh. ¿Podrá ser? Puedo hacer cosas. Ah, Kasumi está para quedar hoy que han hablado de ella. Qué curioso. Pero está al máximo, así que creen. Máximo. Tenemos libertad. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hacía en estas situaciones? No me acuerdo. Habrá que preguntarle al psicólogo para ver qué hacemos. Podemos quedar con Futaba. Podemos quedar con la doctora. Ambas suben. Ann sube también. Todos suben. Kasumi ya está pasando. Se debió poner enfermo, ¿no? Porque hemos visto que ha ido a clase. Se habrá quedado dentro de un armario atrapado o algo, yo qué sé. Aprovechemos. Ann.
¿Han terminado? A lo mejor termina. Pues a tomar por saco, vamos. Aunque siempre es mejor a lo mejor dejárselos a punto de terminar por si acaso nunca te... Da igual, quedemos. Lo importante es que no es el doctor, psicólogo, medicastro este. ¿Qué planes tienes para hoy? Lo que sea. Me da igual, estoy literalmente libre. Estoy deambulando por Shibuya, me siento algo inquieta. Seguiré un rato por la estación, avísame si surge algo. Pensaba, ¿estamos en Shibuya? Parece que la señorita no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres follisque? Que si quiero. Ah, sí, estoy en el centro comercial subterráneo. Vamos, Futaba han dicho menos, así que han. Hola, enfermera. Hostia, ¿cuándo empiezan los Animaniacs estos nuevos? Tengo que verlo. Pero bueno, sí. Supongo que toca esperar, la incertidumbre me mata. En noviembre, vale, ya queda poco. Oye, tengo muchas ganas de preguntarte algo, lo siento, me he perdido, no sé de qué me estabas hablando. ¿Hoy tienes tiempo? Sí, hablar, Saki Mitama, perfecto, hablar. Gato, a paseo. Gracias por preocuparte. Lo cierto es que sí, José va hoy, pero... Antes quería ver la azotea del instituto de nuevo. Buenos recuerdos. Todavía le cuesta subir escaleras, así que mejor podrás... A lo mejor podrás ayudarme a llevarla. Madre mía, se han tenido que estar esperando a que yo vaya al psicólogo para poder subir aquí, ¿eh? Anime R, peso bastante, ¿no? Muchas gracias por ayudarme. No te preocupes. La R es de... rematado, que no tiene absolutamente nada que ver con nada, pero da igual, es la palabra que me ha venido a la mente. Que, como todo el mundo sabe, es lo que significaba todo este tiempo. Robusto, habría tenido más sentido, ¿eh? Pero no lo es. ¿No te parece que Anime R es un chico en el que se puede confiar? Ah, pues sí, justo como me lo habías dicho. ¿De qué habláis cuando no estoy? Estamos muy arriba. Tuviste que jalar bien para subir ahí, ¿eh? O las vallas, estas son nuevas. Puede que las vallas sean nuevas. Es peligroso estar aquí. No te acerques al borde, hombre. Ahí vaya ahora. ¿Por qué querías venir aquí? Sí, esto tiene más sentido y... ¿Por qué querías venir aquí? Tampoco la tratamos como una estúpida. Creo que para zanjar esto... Si te soy sincera, quería revivir aquí el momento. Revivir... tampoco. Llevar la misma ropa, estar otra vez aquí. Es verdad, llevas el traje de nuestro instituto, pero te habías cambiado, se supone. Estar otra vez aquí, quería saber cómo me sentiría. Claro que también es posible que tengan un modelo del personaje hecho y pues con esta ropa tiene que venir. Le han cambiado la textura de las piernas para ponerle vendajes y ya. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué pensabas? Que no quería morir. Solo quería escapar. Sentía como si alguien dentro de mí gritara y me dijera que tenía que venir aquí. No podías haberle dicho a... Sociedad asquerosa, macho. Decirle a tus padres, oye... Que hay un profesor que literalmente está abusando de toda la puta clase. Pero no, porque el instituto tiene prestigio y no sé qué, esas movidas, tío. No, la verdad es que el sistema educativo japonés... No les tengo ninguna envidia a los japoneses, vamos. El panorama laboral también es interesante. Sentía como si ese alguien quisiera matarme. Las cosas esas de la cultura japonesa es lo peor, vamos, que me podría gustar de eso. Porque todo el mundo, ah, lo japonés mola ya, pero... Que sepáis que la sociedad japonesa viene con sus problemas también, o sea... No es todo miel sobre hojuelas. Pero ya. Pero sé que ese alguien era parte de mí, era mi debilidad. Así que quería ver si volvía a aparecer ahora. ¿Y? Pero no lo he hecho, ¿verdad?
Mola verlo desde fuera, desde dentro es un infierno. Es como ver la jaula de los monos en el zoo. Es divertido y te ríes, pero como te metas dentro y te salpica la mierda que se están lanzando los unos a los otros, ya no es lo mismo. No es a lo mejor el mejor símil, pero es entretenido y visualmente atractivo. Pero no lo ha hecho, ¿verdad? No, ha desaparecido para siempre. Eres muy fuerte, Sijo. Nunca sé pronunciar tu nombre. ¿Es Sijo, Sio? Si ahora estás aquí es porque has luchado con todas tus fuerzas en rehabilitación. Puede, pero todo ha sido gracias a ti, Ann. ¿A mí? Sí, porque vi todo lo que te esforzabas. Pero eso no eran monos, eran gorilas, que es distinto. Para ser fuerte, para ser guay. Querías ser una estrella, luchabas para ser mejor modelo. Oye, ¿cómo te va? Porque hace tiempo que no... con lo de la modelo y tal. Siempre estabas súper positiva, tu motivación hacía que te brillaran los ojos. Al ver cómo luchabais decidí que no, que podía quedarme en el hospital perdiendo el tiempo. Por eso decidí que quería volver a levantarme, gracias a ti. Hacer que los demás cambien, eso sí que es tener fuerza. Sí, hijo. Yo no soy tan fuerte. Sin ti no soy nada. Solo soy una chica solitaria y asustada. Eso podemos cambiarlo cuando tú quieras, ¿eh? Ann, perdona que decidiera cambiar de instituto. Sí, hijo. Voy a convertirme en una modelo de verdad. Así podrás seguir viéndome y disfrutando de la vida. Saldré en un montón de revistas y haré entrevistas buenísimas. Que salgas en un montón de revistas me lo creo. Que tus entrevistas sean buenísimas. Perdona, pero... no tienes culpa, pero... tampoco creo que se vayan a ser súper interesantes. Así que... tienes que cuidarte, trabaja duro, pero no te pases y no dejes de hablarme. Tú solo cuídate. Ann. Te quiero. Cuando pueda volver a sonreír de verdad, vendré a verte. Sí. Sí, José ha ido con su familia. Tendré que ser la modelo número uno de Tokio. Conociendo la saga Persona lo serás, no te preocupes. Aquí todo el mundo tiene que ser lo mejor en lo que hace. O ser personaje que está para ser un alivio cómico. Después de prometérselo a Sijo, no puedo echarme atrás. Voy a centrarme en hacer ejercicio en condiciones y volveré a aprender a desfilar. Voy a estudiar otros idiomas para poder trabajar también en otros países. Porque bueno, solo podré ayudar a Sijo mostrándole cuánto me esfuerzo. No te preocupes, tú lo de otros idiomas no te hace falta. Estás en Japón, con saber inglés de más te sirve, ya está. Y ya sabes la mayoría de inglés que necesitas. Para el japonés es... estar en extranjeros, estar en América. Así que con eso te vale. No te hace falta más que inglés. ¡Tú puedes! Confío en ti, Ann. En Japón, extranjero es inglés. Y ya está. O sea, y a la mayoría del mundo el japonés... bueno, chino. Aprender chino sería, la verdad, una oportunidad grande. Pero en general. Porque, vamos... el chino cada vez nos van a dominar más y más. Sobre todo porque América se duerme en los laureles, pero vamos. Cojonudo, Van. Sí, todo guay. Confío en ti, dame puntos. Maravilloso, gracias. Sí, si lo consigo, sí, hijo, seguro que... mierda, dije que no iba a llorar. Pensaba que ya habíais. Pero es que no puedo evitarlo. Debería tener mucho cuidado con lo que digo. ¡Ojito! Pues... parece que vuelvo a estar sola, ¿no? ¿Me tienes a mí? ¡Tienes a los demás! Yo no. Sin embargo... los demás... que no están aquí. ¿Esto en esta situación es un poco aprovecharse de la debilidad de Ann? Porque un poco sí, ¿no? Ahora mismo están...
los sentimientos a flor de piel. Donde intentó suicidarse la otra, ¿eh? Sí, es. A lo mejor no es el sitio más romántico, pero. ¿Me tienes a mí? Es un círculo. Donde se destruye la vida, se puede crear vida. A lo que iba, vamos a. Me tienes a mí, dejémoslo. Anime R. Anime R, que sí. No me gastes el nombre. Te quiero, uff. Folli. Espera, ¿qué he dicho? Has dicho que me quieres. No te he oído. Anime romance polleces. Qué interesante R. Estaba buscando a ver si había alguna otra palabra con R que se me ocurriera. Seguro que la hay. Que no es exactamente romance. Tendré que pensarlo. ¡Has dicho que follisque! ¿Qué he dicho qué? ¿Tú sabrás? ¿Yo? Bueno, sí, lo he dicho. Y va en serio. Te quiero mucho, como la trucha al trucho. Mucho, muchísimo. ¿Alguno lo llegará a decir? Le gusta mucho poner expresiones. ¡Eh, humo! Ahora tengo una relación con Ann. Puede que no sea la última. Podríamos haber cambiado un poco la película y a lo mejor no enrollarnos con todas. Pero ya veremos. Ah, mira, ahora puede morir por nosotros. O bueno, protegernos si nos van a matar. Que para el caso es lo mismo. Estamos creando nuevas relaciones y también escudos humanos. ¡Ya no hay vuelta atrás! Supongo que ahora somos más que amigos. ¡Ay, qué corte! ¡Suéltame! ¿Quieres matarme o qué? A lo mejor no es, en este sitio no es la mejor forma de decirlo, pero... Ann y yo hemos pasado un rato a solas después de que se calmara allí, donde se tiró en el balcón la amiga suya. Fíjate qué cosas. Y hemos completado el círculo de la vida. Primer romance en el Royal. Yo solo quería darte las gracias por venir conmigo y gracias, número uno. Digo, princesa. Anime revolcón. Buena R. Solo quería darte las gracias por venir conmigo hoy. No creo que hubiera podido ser tan sincera si no hubieras estado ahí. Contamos al lazo con el lazo. El lazo solo tiene nivel 5, el lazo no cuenta. A ver si continúa. No me creo que tenga nivel 5 solo, macho, me sorprende muchísimo. Así que todavía no me fío del lazo, todavía no cuento al lazo. No creo que hubiera podido ser tan sincera si no hubieras estado ahí. Gracias por estar ahí, me he sincerado consigo. No sabía si decírtelo cuando nos fuimos de la terraza, pero... Te quedarás siempre conmigo, uff. Cuando llegue San Valentín o cuando era en Navidad, había lo de las citas... Ya veremos. A estas alturas te necesito. Hombre, eso de te necesito tampoco es la mejor forma de ponerlo. ¡Claro! Soy tuyo para siempre. Eso depende de ti. No depende de ti. Lo siento, no depende de ti. En este juego no cuenta tu opinión. Mira que no cuenta la opinión del protagonista para nada en otras situaciones, pero en esta, tu opinión es la que no cuenta. Es la verdad. Soy tuyo para siempre, pero voy a tener que consultar el horario a ver si puedo de verdad quedar contigo o no y... No preguntes con quién estoy cuando no estoy contigo. Y no me mires el móvil. Puntos guays. Un momento, ¿te estás declarando? ¿Puede? Intentando cazar una futura supermodelo, ¿eh? Qué egoísta eres, Anime R, no lo sabes tú bien. Pero si tanto me quieres, pues sí, soy toda tuya, jeje. Al fin y al cabo me beneficia, ¿no? Jeje, sí.
Bueno, me voy a esforzar como modelo y como ladrona fantasma. Así que no me dejes escapar, anime R. No es una opción. Ojalá fuera una opción. Pero no es una opción. Y si no, llegaré a lo más alto y te costará un montón alcanzarme. Bueno, luego hablamos. Chao, anime R. Apuntemos. Uno, An. Y luego ya veremos. Como ya digo, ser mormón mola un montón. Las cosas están desmadrando en internet. Están hablando de los ladrones fantasma por todo el país. Y también en la ciudad, no pasa un día en el que no oiga hablar del tema. Oye, ¿tu padre bien? Solo significa que la gente empieza a confiar en nosotros, ¿no? Creo que tanta pasión es excesiva, ¿no? Me parece un buen presagio. Nos meteremos en un problemón si alguien saca a luz nuestras identidades. No seas cenizo. Como si alguien pudiera hacerlo, oye. Mishima. Ah, que jode. En cualquier caso, el follón ha puesto el foco de interés público sobre los ladrones fantasma. Ahora tenemos que ir con más cuidado de ahora en adelante. Lo he dicho dos veces, pero... ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que se ocultan para actuar? No tiene sentido, porque somos ladrones y también fantasma, que no te enteras. Y alternativamente podemos quedar con gente. Eso, Giro justo hoy no quiere quedar, lástima. Hay que quedar con él. Kawakami, no sube de nivel, pero puede venir a no limpiarnos la habitación. Akechi, sube de nivel. Es verdad, quedamos el otro día con él para no sé qué. La tía esta sigue sin querer enseñarme movimientos nuevos. Son movimientos que a lo mejor podríamos utilizar en combate para robar más dinero a las personas. Pensar en vuestro dinero. Nuestro dinero. Mi dinero. ¿Qué importa? Ah, qué chi. Estúpido hippie, pero antes voy a mirar la planta. ¡Wey! ¡Toparao! ¡Que casi se me pasa! Kakechi quería quitarme los crucigramas, es lo único que no le dejo pasar. Viento fuerte y repentino. Advertencia. Vacío entre dos elementos. Espacio. Y hermano gemelo del huracán. Tifón. Posiblemente. Voy a poner esta que... espacio. Creo que son cosas del palacio, no estoy seguro. Que puede que no lo sea, no he mirado realmente si están las letras, no hay P, si hay P. Esto va a ser tifón, seguro. No lo voy a rellenar del todo. Con la O acentuada. ¿Qué tenemos por aquí? Viento fuerte y repentino. No sé, ahora todo en los telediarios cuando es ciclogénesis explosiva. Siempre es todo ciclogénesis explosiva. Y no puedo sacarme la palabra de la cabeza. Entonces cuando digo viento fuerte y repentino, pues ciclogénesis explosiva. Todos son... Pero esto es un aviso, sí. Y el viento... Fuerte y repentino. Vaya. No, tifón es la palabra del huracán. Casi seguro. Ráfaga de viento. No sé, no me salía. A veces cuando no las ves, no las ves. Ra con acento es lo suyo. Todas las letras se han utilizado esta vez. ¡Qué cosas! Ya lo tengo, la respuesta es tifón, que en realidad no hacía falta. O sea, no hacía falta haber puesto la de arriba, pero me gusta completarlo entero, si no es como que es trampa. Se refiere a un ciclón tropical con fuertes vientos de al menos 118 km por hora en la zona del noroeste del Océano Pacífico. La escala de intensidad de ciclones tropicales oficial de Japón los engloba en tres categorías. Tifones, supertifones y tifones violentos. ¿Qué es peor, un supertifón o un tifón violento? Por Dios, dime que esto no es el final. ¡Necesito esa explicación! ¡Ah!
¿Qué es peor, un supertifón o un tifón violento? Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Toma puntos que no te sirven de nada, pero ese crucigrama hay que hacerlo, es contenido. Y planta. El tifón violento es la peor versión del tifón, guay. ¡Ajá! Lo sabía que iba tocando ya. Toma nutrientes. No hace falta, pero es el único ser vivo que depende de nosotros, así que habrá que cuidarlo. El gato se puede cuidar solo, es un gato. Con eso debería bastar por ahora, además le da de comer Sojiro, ¿no nosotros? Pues no me han pasado por el móvil, ¿verdad? Gracias a Dios, no. No quiero que haya un registro de que tengo relación con ese. Akechi, de ti estaba hablando precisamente. Vamos a quedar. Porque yo quiero. No por ningún otro motivo. ¡Drogas! Se me olvidaba, que han pasado un par de días. Un tifón violento, son más de 194 km por hora. No está nada mal. Entrenar. Drogar. Drogar, pero mucho. Nah, fuerza y magia siempre es mejor. Puede que peguemos físicamente alguna vez. Tírale ahí. Vámonos. Yo ya he ofrecido mis drogas a la... a Kaguya, con eso ya tenemos. La ropa la lavamos, ¿verdad? Creo que tengo mejores armaduras que debería equipar. Esto nada, ya las equiparé en la siguiente mazmorra. Spoiléame, chiquillo. ¿Qué quieres? Aunque luego no consigo que me pidas lo que creo. ¡Papá, papá! ¡Quiero aviso! Lo podía haber comprado en la teletienda, pero no compré en la teletienda porque me cagué en sus muertos y dije que no valían para nada. Pues te vas a quedar sin el aviso, chiquillo. Quiero que todo el mundo en clase lo firme y enviárselo a Saki. ¿Saki es la chica que vino a casa? ¿Se ha mudado? Sí, ¿cómo le irá? Sí, no, no, no pienso, vamos, que nos den paso de los avisos. Tiene que haber en todas las tiendas, seguro, avisos. Está la gente con los ranes fantasmas que no cagan. A lo que iba, se compran en el Rocinante también. Del 2 al 8 de octubre, o sea que todavía no. Hola, pues dice, buenas tardes, luego lo compro, seguro que me acuerdo. La verdad es que tengo cosas que hacer, de hecho estoy esperando a alguien. En tu enlace social estás esperando a alguien, sospechoso. Te aviso cuando tenga más tiempo, hasta entonces nuestras pantallas tendrán que esperar. Tú me estás dando plantón a mí, eso no funciona así. ¡Ja! No podemos continuar con el enlace de Akechi. ¡Oh! ¿Con quién queréis quedar? ¿Kawakami? ¿La del ajedrez? ¿O, como alternativa? Estamos al lado de los dardos y leímos un libro sobre dardos, ya que estamos aquí. Ya que hemos venido y hemos pagado el metro. ¿Sabes que me lo puedes haber dicho por el móvil también, sabes? ¿O qué? Con tu maletín con la letra A, que de verdad. ¿Quién te crees que quiere quedar contigo? No quería quedar contigo. Yo te estoy dando plantón. No me está dando tu plantón a mí. O a lo mejor al billar, que teníamos un libro de trucos que no hemos usado tampoco, que hemos leído. ¿Vamos a los dardos? ¿Con Ann? Pero si Ann acaba de subir. Aunque a lo mejor no sube la siguiente vez. Ya veremos. Vamos a ver con quién. O podemos comernos el tótem y subir esa estadística que nos falta. Se me había olvidado ya el tótem por completo. Podemos ir a comernos un tótem y hacer jaya, 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 jaya. ¿No? ¿Dardos o tótem? Porque dardos es lo que más han dicho antes. ¿Dardos o tótem? Tótem, aunque al final he venido para nada de verdad, pero bueno. Vamos a comernos un tótem. Y a ver si está Stan Lee. Por lo menos sacamos algo bueno.
Dame un tótem. Tengo suficiente conocimiento ya, pero lo que quiero son otras cosas. Dame un tótem. Tot. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, está Stan Lee. Está bendecido. Va a subir la estadística, ya lo veréis. Menos mal que hemos encontrado asientos, aunque haya tanta gente. Dame un tótem. Bienvenidos, ¿qué desea tomar? Le recomiendo nuestra novedad de septiembre, el tótem. Pues queda poco septiembre. Tótem, tótem, tótem. Entendido, enseguida le traigo su pedido. Vamos. Un poco tarde para el house, ¿no, macho? Pero bueno. ¿Te vas a comer eso mientras estudias? Ten cuidado de no volcarlo. Hay que ver qué destreza. Comerse todo eso sin tirarlo tiene tela. El truco está en empezar por arriba. Así es como funciona. A un punto nada más. Stan Lee, mucho más cambiado. Confiaba en ti, tío. Me estás haciendo quedar mal. Encima. Sube, por Dios. No le puede quedar mucho. Eso antes no lo hacías. Tú antes molabas. Que conste. Parece que has podido estudiar algo, aunque. Sí, no, si estudiar no he venido a estudiar. He venido a comerme el tótem para ver si me subía destreza. Pero sube muy poquito. Pensaba que mínimo 2 puntos o algo, yo qué sé. Bueno, con esto ya basta por hoy. Venga para casa. A lo mejor si lloviera o algo sube más estadísticas, pero en todo caso subiría más estudio. Y no estaría Stan Lee, o sea que no merece la pena venir cuando no hay Stan Lee. ¿Cuándo va a arrodillarse a pedir perdón al presidente Okumura? Eso ya depende de él. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Cuanto antes lo hagan, mejor para la sociedad. Está hecho. Ya no me afecta. Contamos con vosotros, ladrones fantasmas. No nos defraudéis. Los políticos y Okumura se merecen un castigo divino. Jo, aquí también se han agotado los productos de los ladrones fantasma. Estúpida gente con sus cosas. Y ahora. Oh. Clases. Oh, no. Si están dando clases es que hay algún examen dentro de poco y seguro que me van a preguntar cuántos pentágonos o lo que sea tiene una pelota de fútbol. El otro día fue a comprarle un regalo a mi nieto y vendían disfraces de los ladrones fantasma. El país está acabado si los niños se toman como modelo a los ladrones fantasma. ¿Y a quién quieres que tomen como modelo? Es vuestro segundo año en el instituto, así que deberíais tener claro vuestro futuro. Si buscáis seguridad y estabilidad, optar al funcionariado, perdón. Optar al funcionariado es una buena opción. A ver, polleces. Seguro que pensáis que ser funcionario consiste en pasarse el día en una oficina. Depende de los hay que llegan tarde. Hay gente que ni se pasa por la oficina porque de esa forma. Depende de quién, claro, pero siempre hay algunos que pasan de todo un montonaco. Pero los pescadores de Nagaragua. Iros a la mierda con vuestras palabras raras. Pero los pescadores de Nagaragua son funcionarios. A ver, ¿a qué sector pertenecen? Asuntos culturales. Agencia de la Casa Imperial. Oficina del Ayuntamiento. Funcionarios de todo tipo. Sí, no, eso es cierto. Pero vamos, me refería a funcionarios de estos típicos de despacho. Y funcionarios hay funcionarios que hacen cosas, pero también están otros que no hacen ni el huevo. Porque, a verlos, haylos. Agencia de. Yo qué sé, la gente lo habrá mirado. Posiblemente. No hace falta que respondamos bien, ya no necesitamos inteligencia. Aparte, a lo mejor puede tirarnos la tiza y esquivarla. No esperaba que lo supieras. Solo los pescadores con cormoranes del río Nagara están empleados por la Casa Imperial. A dichos pescadores se les ofrecen plazas en la junta de ceremonias de la agencia de la Casa Imperial. Dicho esto, ese trabajo no puede notar cualquiera, pues es un cargo hereditario. Es un cargo hereditario ir a pescar.
Si queréis ser funcionarios, procurad llegar a la dieta. Que eso sí que no es hereditario. Aunque casi sí. Oye, lo has pillado ya ni pajolera idea. Quizás sea listo de verdad, a lo mejor lo mira en internet. ¡Calla, que nos está mirando! En Japón hay muchos cargos hereditarios. Cosas. Vaya, debe ser un genio si has respondido a una pregunta semejante. ¿Y si el heredero no quiere ser pescador o no tienen descendencia alguno de ellos? ¿Tendrán que rellenar los huecos de alguna manera? No lo sé. Estoy harto de los políticos de hoy en día. Es que no hay nadie que quiera mejorar este país. Dijeron en noticias que el índice de popularidad del gobierno ha vuelto a caer. Lo opuesto a nosotros, vaya. Nuestro prestigio está por las nubes. Oye, no debes decir... Mementos es un tema tabú. No se basta que yo lo diga. Curioso. Cabe la posibilidad de que como es el nivel 10 del psicólogo y me haya dicho la última vez algo por el algo estilo de ya te diré cuando haya terminado mi tesis o lo que sea que estaba haciendo, a lo mejor te toca esperar otra vez. Porque está teniendo pinta que hay que esperar otra vez. Pero bueno, podemos quedar con Makoto, por lo menos podemos quedar con gente. Con Futaba, con la doctora, o con... ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿Alguien? No, nadie, no, no, nada más. ¿Futaba, Takemi o Makoto? Makoto. Me habla por el móvil, creo. No me habla por el móvil. Estará aquí. Hola. Estamos dando número y todavía puedes coger uno de los tempraneros. Ahora toca esperar. Eiko quería pedirme un favor, pero le he estado dando largas. No, si el que está dando largas soy yo, que está nada más que con el psicólogo para arriba y para abajo. ¿Me acompañas a verla? Gracias a la persona de no sé cuál, sí, guay. Entonces, ¿quieres follisque? Que si quiero otra vez. Gracias, me tranquiliza pensar que estarás a mi lado. Está esperándonos en el Beep Hamburger. No sé si yo está la cosa para comer el Beep Hamburger demasiado, pero vale. Bueno, ¿de qué quieres hablar? Bueno, esto, ¿podrías prestarme dinero? Ajá. No se menciona la palabra que empieza por P en mi presencia. Préstamos. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Cómo? El dinero no se toca, ¿no? Es mi dinero. No es nada grave, solo que... Lo necesito cuanto antes, te lo devolveré, lo juro, porfa. Es tu dinero, no el mío. Yo no pienso soltar un duro. ¿Pasa algo con su casa? Bueno, tengo una botella de sake del caro en el trabajo, así que le toca pagarla, pero necesita ayuda. Te está engañando, Eiko, no le des ni agua. ¡Que no! Ya sé que no te gusta que trabaje de noche con pero mi su casa es diferente. Es amable y sincero. Hasta me llama princesa. Creo que yo ya he spoileado lo de princesa antes, ¿a que sí? Y soy la única a la que se lo dice. Dice que soy especial, sí. Nadie más hace eso. Nadie más llama princesa a la gente. Aunque es más fácil ponerles un número, así sabes cuál es cuál de verdad. Con que su princesa especial. ¿Qué opinas, anime R? Nada, princesa. Digo, Makoto. Le dice eso a todas. Así es como te engatusa. No estoy seguro. No, si estamos completamente seguros.
Pero, ups, me he colado. Eso solamente lo sabíamos porque hemos jugado ya el 5. Pero pensaba que ya habíamos llegado a esta parte de la historia con Makoto. Estaba seguro, pero no habíamos llegado. Pero mira, sí vamos a llegar, así que tampoco se ha spoileado tanto. Lo que tú digas, princesa. ¿Ves? Puntos gratis, siempre funciona. Estoy de acuerdo, todas las que le dan dinero son sus princesas. Así nunca se lía con los nombres. No lo acuséis de algo así, no tenéis pruebas. También puede acordarse del nombre, tampoco. En eso no te equivocas. ¿Pero has preguntado en su trabajo por la botella que rompió? En el trabajo seguro que están de acuerdo con eso, vamos, seguro que es parte de la trama. Bueno, pues no. Pero es que me pidió que lo comentara, es muy orgulloso. Por favor, Makoto, eres la única persona en quien confío. El resto de mis amigos solo piensan en las clases y los exámenes y no me ayudarán. Y a saber qué dirían mis padres si les pido dinero. Por favor, aunque sea un poco. ¿Pero de cuánto dinero estamos hablando? Creo que deberías cortar con él. Si no le paras los pies, intentará ponerte a trabajar en cosas raras. Ah, ya me he conseguido trabajo, no es nada turbio. Serviré copas en un bar para ayudarlo y apagar la botella. Dijo que seré la mejor en nada. A lo mejor sigo haciéndolo tras acabar el instituto, ¿no? ¿Cómo no iré a la uni? ¡Eiko! No puedes hacer lo que dice. Te está engañando, tienes que hacer lo que yo te diga. Alguien inteligente como tú no puede entenderlo. Irás a una buena universidad. Joder, estoy arrastrando las palabras. Irás a una buena universidad, trabajarás en una empresa molona, ¿y luego qué? Al final tu vida será un aburrimiento, ¿así quieres vivir? No, no lo sé aún. Eso sí, aléjate de él. ¿No me vas a ayudar? Olvídalo, me los apañaré si salgo con los clientes por ahí después del trabajo. Makoto, estás consiguiendo que haga lo contrario de lo que quieres, literal. Eiko, espera. Claro, que eso también tiene que saberlo la otra y se está aprovechando. No quería decírtelo, pero su casa me ha estado escribiendo sin parar. Me ha preguntado si mi hermana y yo vivíamos solas y se ha ofrecido ayudarnos. Y hoy que si aún soy feliz con mi novio. Mira, Eiko, no te quiere. Muéstrale el chat. No vengas con gilipolleces. Si tienes pruebas, muéstralas. Salvo que vayas de farol. Su casa es un cielo. Se preocupa por mis amigos. ¿Eh? ¿Le escribes a mis espaldas? ¿De qué vas, Makoto? Yo no le escribo, es él. ¡Ja! Sacas notazas, eres guapa y tienes un novio genial. Ey. Me cae bien la tía esta. ¿Y encima quieres más? Su casa es lo único que tengo. No puedes quitármelo. Que yo no quiero quitártelo. ¿Y si te ocurre ponerle un dedo encima? No te perdonaré jamás si me lo quitas. ¿Que solo tiene a su casa? Creo que su perfil cuadra con el de las chicas que buscan las bandas en Shinjuku. Son solitarias, deprimidas, no tienen dónde liberar sus frustraciones. Eiko es de buena familia. No, no lo parece, no sé por qué. Pero parece que el superdotado de su hermanito se lleva toda la atención de los padres, eso sí. Seguro que por eso se enamoró de su casa, él la hace sentir especial. Pero pedirle a un adolescente dinero no es normal. Tiene que darse cuenta. Vas a ayudarme, ¿verdad? Siempre que no cueste dinero. Sin duda. ¿Qué vamos a hacer? Ella se lo ha buscado. De lo que tú digas, princesa. Mira qué bien. ¿Ves? Siempre funciona. Gracias, me alegro de que digas eso. Sí, lo hemos dicho aposta porque es lo que querías oír, pero... Una cosa que no estáis viendo por el chat, que me acabo de dar cuenta, el chat literalmente esta vez no está en medio de nada. Pero eso es lo más extraño. Parece que la que está en la mesa esa de al lado está hablando con alguien tranquila y felizmente, ¿verdad? ¿A que sí? Pero es que no hay nadie sentado enfrente.
Eso es lo misterioso de la situación. Y me está inquietando muchísimo. Y me he dado cuenta de que el chat no está tapando a nadie. Y me está sacando de quicio. Si fuera el protagonista del 4 sería menos raro. Eiko ha tenido suerte de tener familia y dinero. Y aún así quiere librarse de ellos. No, tener una buena familia, tener familia, como no tiene padre ni madre y todo el rollo. Somos totalmente opuestas. Pero en cierto sentido, la miro y es como verme a mí en el pasado. Que no tenga ojos tampoco ayuda. Pero en cierto sentido la miro y es como verme a mí en el pasado. Está así. Además, moviéndose para adelante y para atrás. Perdona, no te estoy mirando a ti, Makoto. Estaba tan cegada por mis propias convicciones que nunca tomé en serio otros puntos de vista. Pero no es bueno vivir así. Y quiero demostrárselo tal y como tú hiciste conmigo, que yo choqué. Siento enlaces sociales. ¿Das ventajas? ¡Guay! Nivel 8. Posibilidad de sobrevivir a... ¡Oh! Posibilidad de sobrevivir ella con un punto de vida. Eso es bueno. Moriste bastante en el último jefe. Eso es bueno. Aunque murió más Fukaharu, pero vamos. Sé que ella no quiere que me meta en sus asuntos, pero nunca me lo perdonaré si paso esto por alto. ¿Cuál es el modo correcto de vivir? Como la de al lado, ¿no? Aunque ella parece feliz, si ella es feliz, ¿quién somos para juzgarles? El caso es que lo atraparemos. Te avisaré cuando sepa cómo. Sí, pero no tardes tanto como el psicólogo. Gracias de nuevo, hasta luego. ¿Sojiro? Ah, estupendo. Ha llegado otro paquete para ti. Creo que ya teníamos acceso a todos los productos de Tanaka, ¿verdad? Uf, el homúnculo ese fue caro, pero mereció la pena. Seguro que lo pierdo con tonterías, pero bueno. Es verdad, habías comprado cosas de artículos sospechosos. Vamos a mirar una última vez en artículos sospechosos. A ver si hay algo nuevo que comprar, pero creo que ya teníamos acceso a todo y creo que ya vimos todo. Sojiro quiere quedar, Chihaya, la pitonisa y Oya, la reportera, quieren quedar, y la del ajedrez espacial... La del ajedrez espacial no. ¡Mísima! Voy a ver artículos sospechosos. Artículos sospechosos es bueno y no puede hacerme daño. ¿Qué vas a hacer? Me refugiaré en internet antes de enfrentarme a la dura realidad. Bienvenido, estás en Artículos Sospechosos, Tanaka. Apoyaces, has abierto la puerta a un mundo de posibilidades con la que la gente normal solo sueña. Ahora podrás encontrar todos los objetos raros que quieras. Dame, 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 dame. Podríamos comprar otro homúnculo, pero ya está feo. Que es muy caro. ¿Tenemos de todo? Ah. Es cierto. Había olvidado. Tenemos que ahorrar hasta tener 9.000... 990.000, así es como funcionan los números, 990.000 yenes y gastarlos en la corona de salvación, que es muy posible que no me la acabe poniendo nunca. Porque no sé qué ventaja es esa, pero yo qué sé. Supongo que será que si te mueres te revive o algo así, tiene pinta de cheto, vamos. Pero hay que ahorrar, no puedo gastarme nada. Tenemos que ahorrar y comprar esa habilidad, que seguro que está cheta. Parece revivir, pero a lo mejor parece sobrevivir tú mismo o algo así raro. Se llama salvación, tiene que ser bueno. Así que... ¿Se te ha pasado comprar algo que no se te olvide nada? Tanaka, no me juzgues. Vale, compro una réplica. Vale. Estamos a salvo. ¡Tu pedido llegará pronto! Guay. No quiero defraudarle. Hay que comprar algo, lo que sea. Podemos quedar con... sí, es verdad. Ah,
gente que no es Mishima queriendo quedar. Y tiene la decencia de decírmelo por el teléfono, ¿no? Como tú. ¡Mishima! ¡Ey! A lo mejor si puedo ir a los recreativos voy a ver si puedo conseguir otra figura. Estoy haciendo excusas para no quedar contigo, que lo sepas. Es más, voy a ver a mi Kaguya. Que seguro que quiere drogas. Y se me voy a olvidar darle drogas. Oye, Kaguya, ¿quieres...? ¿No quieres drogas? Ah, todavía está ardiendo. Pues nada, debí mirar... ¿Debí? A ver... Pensaba que... Suele ser cada dos días. Pensaba que vine hace dos días, pero debí venir ayer. Pues nada. Al recreativo. Y luego ya veremos... si puedo buscar alguna otra excusa. Dame algo nuevo. No habías ganado ya este premio, nos lo han cambiado. Me parece muy mal. Vamos a tener que venir de vez en cuando para no saltarme ningún regalo. Hay que conseguir todos los regalitos. Pero ahora sí que no me queda más remedio. ¡Eh! Pérdidas de tiempo. Perdona, ¿estás ocupado? Me han dado plantón. ¡Cojonudo! ¿Quieres tener una cita conmigo por 6.000 yenes? Por 6.000 yenes la hora puedo ser tu novia. Suena sospechoso. ¡Qué buen negocio! ¿Novia de alquiler? Ya, vamos a ver. Pero hay que pensarlo desde el punto de vista del protagonista que estamos haciendo nosotros. No me estoy planteando quedar con ella. Me estoy planteando ofrecernos nosotros. Dinero gratis y citas. ¡Qué negociaco! ¡Qué buen negocio! O sea, pagan mejor que un trabajo normal a tiempo parcial. Además, son solo negocios. Desarrollar sentimientos reales solo conlleva frustraciones. Perdona, me he puesto a divagar sola, olvida lo que he dicho. No, no, pero... creo que 6.000 yenes es mucho para un crío, pero necesito el dinero. ¡Jo! Tú estás demasiado cerca suyo, ¿no la estarás ojeando? Bueno, a lo que íbamos. Es increíble, la popularidad de los ladrones de fantasma ha aumentado. Te voy a dar dinero. Si consigues decirme tres frases seguidas sin decir ladrones fantasma. O fansite. La fansite lo está petando. Nada, que no, ¿eh? ¿Has cumplido? Que no he cumplido. No me acuerdo de haber cumplido nada. Por algún motivo no puedo olvidar lo que me dijo Akiyama. Por cierto, me gustaría comentarte algo más. ¿Tienes tiempo? Enlaces sociales. Vale. O sea, vale. Ya me pinchas y no sangro, ni siento ni padezco. Solo quiero relajarme un poco. Vamos al parque. You know, I've been thinking about what Akiyama-kun said to me. Voces. Tienen voz. How I've changed. For some reason, I couldn't bring myself to run away back when I saved him. So, I was thinking why that may have been. ¿Has encontrado la respuesta? ¿Estabas cagado de miedo? Oler olía. No sabía si era el callejón, pero ahora sé que no era el callejón. Well, that too. That's not what I mean, though. Honestly, I was pretty desperate at the time, so I don't remember much. But in the back of my head, I was thinking what you would do in that situation. Sabes que en esa situación me hubiera puesto a pegarle también a Akiyama. O sea, somos humanos. No soy de piedra. I mean, you put yourself on the line to stop Kamoshida, and probably other villains too. So, I thought there had to be something I could do myself. Eso fue muy valiente, pero tenías miedo. Clase de nivel 10 es este. Pero tenías miedo, así que eres un gallina. ¿Por qué me das puntos? Es un nivel 10. I've always wanted to change. I wanted to go from the dull nobody everyone messes with to the famous world-renowned hero.
But you helped me realize something important. Heroes aren't heroes because they're famous. It's because they fight for other people. Looking back on it, what I really wanted to change was the weak me. The me on the volleyball team who let wrongdoing go unpunished, even though I knew it was unjust. The cowardly me who looked the other way when people I knew were in need of help. Tell me the truth. I only changed because you stole my heart, right? Podría haber cambiado antes cuando de verdad necesitábamos tu ayuda con lo del voleibol y todo eso, pero oye, yo no hice nada. Nadie despertó tu corazón. Has cambiado tú solo. Yo no toco el corazón ese que seguro que pilló alguna enfermedad rara. Creo que más dos. Nadie despertó. Es que no estoy seguro cuando terminan los doses de antes y. Ah, nadie despertó. ¿Qué más da? ¿Huh? You mean I didn't have a change of heart? What? No, it really was you. You changed my heart. All this time I've been looking up to the Phantom Thieves, pretending to be a collaborator. And now I'm finally able to stop pretending. Truth be told, I had given up. I accepted that I was a zero, that my existence was meaningless, but I've learned. I may not be able to change the world, but I can change myself. Whether I sulk about my inability to do anything, or hold my head high and look to the future, my perception shapes the boundaries of my world. It all comes down to what's inside my heart. I might still mess up every so often, but as long as you're here, I'll be able to stand up again. So, conmigo no cuentes. I may not be the best person around, but you can feel free to rely on me at least sometimes. And no matter what the world says, I'll be rooting for you, just like you were for me. Que no, tocar no. Joder, hay que limpiarse las manos. Siento un fuerte vínculo con Mishima. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened to the ultimate secret of the moon, granting thee infinite power. Esto es bueno porque me van a una persona especial de la luna para poder fusionar. Pero ya tengo a Kaguya, así que quien la necesita. Deseo de salvación permite que los miembros de refuerzo tengan la misma experiencia que los activos. No importa. Voy alternando bastante el equipo, no importa, pero vale. Todo el mundo sube de nivel al mismo ritmo. Ok, ya subían más o menos al mismo ritmo, pero vale. Bla, 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 sí. Y podemos fusionar a Sandalfón. Podemos fusionar a uno. La persona más poderosa de la luna, salvo por Kaguya, Pícaro. No te molestes. But I'm working on that documentary too. I even plan on making it into a book someday. I bet anyone who reads about the Phantom Thieves would find the hidden courage within themselves. Maybe that means I can use that book to change people's hearts. Guay. Que todo eso que has dicho está muy bien, pero en realidad llevo todo el tiempo que estás hablando de tus cosas. Si es que en este parque no habrá bancos para sentarse, que siempre nos sentamos ahí en la verja. Así que... ¿de qué estabas hablando? Seguro que lo harás. Que sea un superventas. Ah, el libro. Primero tienes que escribirlo. Eso también es verdad. ¿Qué hacemos? Una raíz. Bueno, guay. Por si no lo sabéis... En el chat votamos las decisiones, básicamente. Aunque a veces paso de ellas y voto lo que me sale a mí de los... Pero normalmente no tanto. Aunque un poco sí. Nah. Primero tienes que escribirlo. All right, I'm on it. Oh, but before that, I'm hungry. Come on, let's grab a bite to eat on the way home. Maybe a buffet? Wait, no. We should save that for after I get all my book royalties. You better be looking forward to it.
No vendas la carne del cochino antes de haberlo matado. Ya te lo digo yo también. Que ahora lo de los ladrones fantasmas está todo muy de moda, pero... a ver lo que escribes. Morning. Buenos días. ¿Sigues con los comentarios de internet? ¿Yo qué? Odian a Okumura y esperan mucho de nosotros. Ah, pero bueno, nada. Espero que el padre de Haru despierte pronto. Tienen esperanza en nosotros. Solo nos queda esperar. Sí, solo nos queda... bueno, lo que sea, pero vamos. Esperar toca. No way, man. Ya, tienes razón, pero sé que esto cambiará mucho las cosas. No puedes saber tú cuánto van a cambiar las cosas. No tienes ni idea. Como siempre vamos a tardar en ver los resultados, pero qué ganazas, tío. Ahora todos tienen confianza de que todo va a salir bien y es interesante, porque llevo quejándome todo el rato de que nunca asumen que todo va a salir bien. ¡Salvo ahora! Hi, everyone. Este ángulo de cámara es nuevo. ¿Por qué? Empecemos, ¿dónde lo dejamos la última vez? Ah, no, es Kawakami. Había olvidado que el ángulo... es día 30, hay que ver la lotería, es verdad. Es Kawakami, nada. Está encendido. Profesor H1, acuda a la sala de profesores inmediatamente, por favor. ¿Qué será? Voy a la sala de profesores, seguiré estudiando por vuestra cuenta. Se me ha olvidado cambiar el libro. Se me ha olvidado cambiar el libro. Y nos hubiera venido muy bien leer el libro hoy. ¡Caguen! Podríamos haber subido alguna de las estadísticas. Kawakami nos ha dado este tiempo libre, así que será mejor que lo aprovechemos bien. ¡Oh, no lo he cambiado! ¿Cuál es el plan? ¿Leer? ¿Hacer herramientas de infiltración? ¿Dormir? ¿O estudiar? Por nuestra cuenta que tenemos la inteligencia al máximo, así que no vale de absolutamente nada. Podemos hacer herramientas, lo cual siempre es entretenido hacer en clase. Aunque eso siempre lo podemos hacer antes de ir a un palacio, pero vea. ¡Qué buena idea! Ten cuidado que nadie te vea, ¿eh? Atención. Dicho eso, no tienes mucho tiempo. No seas tan eficiente como de costumbre, pero es lo que hay. Podemos hacer 4 cosas, comparado con las 10 que podemos hacer siempre. No me jodas, ¿eh? En la hierba. Nunca me había dado cuenta que puedo elegir entre herramientas para el palacio o herramientas de batalla. Y nunca he hecho herramientas de batalla y estos son herramientas... estos son ataques elementales que nos vendría bien para el caso como en el último jefe, que había que elegir el elemento y todo el rollo. Estas son útiles. Debería hacer alguna. Excepto la bomba feliz. La bomba feliz no sé lo que es. ¡Ah, bendición! Entonces sí son elementos. Eléctrico, psíquico, atómico, nucelar y de luz. O podemos hacer esto que hace. Reducir el nivel de seguridad en el palacio. Nada, no vale para nada. Y esto podría ser útil, pero la verdad... es que en Mementos aparecen los bichos estos de tesoro a casco porro, o sea que creo que no merece la pena. Voy a hacer los elementos de batalla, que no me había dado cuenta que era una opción que podía hacer. Hago uno de cada por tener la opción de todos los elementos por si acaso. Dime que puedo hacer lo que me falta, ¿verdad? Gracias, como digo, a lo mejor la he cagado y solo he hecho una cosa. Psíquico, por favor. Y ganzúas tengo hechas, ¿verdad? Hice un montón antes de ir al último palacio, que yo recuerde. Deberían quedarme todavía protagonista del 4 porque me están mirando por detrás. Nah. Cerilla atómica. En Mementos se puede sacar pasta, pero sí.
¿Sabéis que no me había fijado porque estaba en gris? No me había fijado en la ganzúa eterna. Pero esto tiene pinta de ganzúas infinitas, ¿no? Tendría sentido. No me había fijado, no me lo puedo creer. Me hace falta láminas de aluminio, que solo tengo 5. Y mercurio líquido, que tengo 3. Imagino que esto me lo pueden dar en mementos. A lo mejor lo puedo comprar en alguna parte. Pero bueno, ganzúas tengo 9. Por ahora no es ningún problema, pero sería interesante hacerlas. Perdón, voy a hacer el último elemento y tiramos a lo nuestro. El viejo de delante de casa dudo que me dé esas herramientas. Me da cosas súper básicas. En alguna parte, a lo mejor en el sitio este, en Akihabara, a lo mejor hay. Deberías parar pronto, se me da un fuego como la gente se entere. Tengo los alicates encima de la mesa, tengo de todo, macho, y la gente pasa. Nos falta sacar la sierra de arco ahí. En medio de clase. Que sería lo entretenido, ay, que se oiga ruidaco. No sé cómo esto no llama la atención de nadie, pero vale. Solo un punto, cuando hacemos en casa me sube más puntos, pero vale. Hay que subir esa destreza. ¿En Akihabara nos venden la cosa esa que queremos? Eso puede ser interesante. ¿Por qué me habrán llamado? Bueno, ahora tenemos el libro de la clase. Uf, por poco, pero hemos aprovechado bien el tiempo libre. Tenemos que haber sacado ahí la instrumentaria pesada. ¿No deberías ir a eventos? Pues he pensado que no. No hay publicidad en clase. Una lástima. Oh, un momento. Un momento. No está, ¿no? Maruki no está. No tenemos psicólogo, maldita sea. ¿Cómo se escabulle? Anne quiere subir, si ya sabéis a lo que me refiero. ¿Subirse a dónde? Eso ya lo veremos. El libro, tengo que devolver definitivamente el libro. Se me había olvidado otra vez ya. Esto está al lado. Ver la lotería, eso sí me acordaba. Tú, necesito devolver libros. Y sacar el otro, sí, la vainería te la puedes quedar. Y yo me llevo a Goemon Ishikawa, por supuesto. Que me sube coraje y necesito coraje. Además es Goemon, maldita sea, que siempre mola. La historia de Goemon. La doctora quiere subir. La lotería, no he mirado la lotería. La doctora, Anne y Yusuke quieren quedar. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Parece que sí. Doctora, Anne y Yusuke. Yo voy a ver la lotería. A ver cómo me han tocado 1000 yenes. No es aquí. Foto. Oh, un momento, un momento. Ahora. No. No te vuelvas semi-transparente, que queda mal en la foto. Foto, aunque sois demasiado altos. No se me va a ver. ¿Qué tenemos? ¡Enhorabuena! 5.000 yenes. Hemos quedado en positivo por 2.000 yenes. Que es lo que usualmente perdemos, o sea que no hemos hecho nada. Gracias por tu compra, el día 10. Maravilloso. Rasca y pierde, rasca y pierde. Venga, ¿qué tenemos esta vez? Rasca y pierde, y rasca y pierde, y pierde en general. Maravilloso. Ahora sí, vamos a quedar con Ann. Pues con Ann. ¿Qué me está hablando? Oye, anime R, ¿tienes un rato hoy? Quiero ir a un sitio contigo. Gracias a personas y esas cosas, guay. Qué bien, bueno, pues resulta que voy a hacer una sesión de fotos para una revista. Es para un artículo especial sobre Mika, donde... Sobre Mika y sobre mi ti... Y su... Frases. Es un artículo especial sobre Mika y sobre mí. Titulado Cara a Cara, con dos modelos famosas. Es un momento importante para mí, así que me gustaría que vinieses. Y cuando termine la sesión... Ah, nada, olvídalo. No, no pienso. La sesión de fotos es en el parque Seaside. Acuérdate de venir. Oh, ¿sitio nuevo? Sitio nuevo. No hemos venido aquí nunca.
Y aquí seguramente hay cosas para la habitación que nunca conseguiremos porque la gente sube más rápido los niveles. No tenemos tiempo, no podemos quedar con ellos casi nunca. Pero vale, no tenemos una mierda en la habitación de decoraciones porque enseguida... Venga, siguiente enlace, no podemos invitarles a sitios. ¿Con la modelo también? Y no vuelvas a hacer nada así, ¿vale? Ayudante de agencia, sí, esa es la tapadera que elige. Desde que se ha teñido el pelo ligeramente más oscuro... No para, tampoco paraba antes. Vamos a ocultar el chat tal vez, pero... Yo creo que el prota del cuerno definitivamente se está enrollando con Mika, así que... ¡No vamos a hacer nada así, ¿vale? Entendido, no lo haré. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vas vestida así para la sesión de fotos, Ann? Ah, es verdad, tú también has sido víctima de ello. ¿Te importa si se lo digo, Mika? ¿Por qué le preguntas a Mika si es la que ha hecho lo que no hay que hacer? Sí... ¿Te acuerdas cuando hace poco varias modelos no venían a las sesiones? ¡Ah, sí! Pues Mika se hacía pasar por la agencia y les decía que el lugar de la sesión había cambiado. Habíamos oído algunos rumores de que era ella, pero pensábamos que era por envidia. Me refiero a que esas sesiones la ayudaron a tener mucha más popularidad. Bueno, se lo he preguntado hoy y solo me ha dicho lo que sentía. ¿Qué lo sentía? Que es distinto. ¿Qué lo sentía? He hecho algo terrible y he dado muchísimos problemas a todo el mundo. Si es completamente sincera, me lo estoy creyendo. Os juro que voy a esforzarme más a partir de ahora. Huh. Bueno, empecemos. Todo listo, ¿no? Esforzarte dónde y cuándo y con quién. Con el del 4, ¿eh? Seguro que con el del 4. ¡Sí! ¿En serio has hecho algo tan rastrero? Estoy seguro de que el 4 sacaba donde... Estaba en el ajo también y sabía dónde iban a ir las otras modelos para aparecer él allí así... ¡Ey! ¿En serio has hecho algo tan rastrero? ¿A qué llamas rastrero? Esta industria está saturada de modelos. Sin contactos tu carrera nunca despega. Sentada no consigues nada. Tienes que crearte tú las oportunidades si quieres algo. Eres de lo que no hay. Es problema tuyo si te has quedado rezagada. Si no puedes volver a la cima, mejor vete a casa. Y no es que a mí me falte talento, solo necesitaba una oportunidad. Mira ahora lo famosa que soy. Mucho fardar, pero bien que han descubierto lo de tus correos falsos. Sí, pero me ha bastado con hacer pucheros y pedir perdón. No servía de nada esconderlo. Bueno, ahora no pueden echarme. Si lo hacen, seré más popular aún, aunque me odien por lo que hice. También podrían destapar todo el entramado y... ¿qué importa? Eres como las malas del cine que tanto admiraba de niña, guapa, fuerte y malvada. En serio, no puedo odiarte. Pues yo no tengo ningún problema para odiarte a ti. Lo siento, Mika, pero por mucho que te esfuerces no te servirá. Yo seré la modelo número uno. Es protagonista en un persona. No hay nada que hacer. Puede que ahora seas más popular, pero voy a destrozar... Voy a destronarte, aunque destrozarte hubiera sido mejor. Sin tener que jugar sucio. Vale, no volveré a usar truquitos. Te ganaré como debe ser, con mi belleza. Tienes un poco modelo de personaje genérico, pero... Ese es el espíritu. Me parece genial. La sesión de fotos ha empezado. Ann y Mika le están sonriendo a la cámara. ¡Sí, eso es! ¡Aquí! ¿No estás muy cerca para las fotos? ¡Oye, esa no es Mika! ¡Vaya, en persona es todavía más guapa! ¡Es Mika! ¡Y también están! ¡Son monísimas! ¿Qué comen para tener un cuerpo así, creps? ¡Qué injusto es el mundo! Son guapas ya de por sí, pero algo de ejercicio tendrán que hacer para tener esos cuerpos. ¡Wow! ¡Qué pose! ¡Venga, dame alguna más! Ann ha cambiado, ¿no crees? Sí, ahora es más atractiva. Puede que ahora tenga más confianza en sí misma. Muy bien, 5 minutos de descanso. Mika, voy a cambiarte. ¡Qué divertido! De momento está yendo genial. Bueno, ¿cómo lo he hecho? Lo has dado todo. Todavía tienes mucho que aprender. Todos estaban elogiándote.
No sabría tampoco distinguir, pero... Claro, que si es un pase de fotos provocativas, solamente tienes que ponerte el traje que llevas a Mementos, vamos, y a los palacios. Con eso ya verás cómo triunfas. Ahora, no sé yo si te apetece mucho que la gente vea eso. El juego no tiene problemas en mostrárnoslo, sin embargo. ¡Lo has dado todo! Pues claro, he tenido que curármelo más porque estabas mirando Anime R. Sé que has dicho que quiero ser la... Sé que he dicho que quiero ser la número uno, no te preocupes. Por los pelos, pero lo has conseguido, eres la número uno. Ay, mierda, me he saltado. Pero me da igual que no sea ahora. No, no, ya lo eres, no te preocupes, eres literalmente número uno. Lo que me importa es ir mejorando, pasito a pasito. Y algún día, tras mucho tiempo, podré estar orgullosa de mí. Sí, pues no sé si vamos a quedar más. No te lo tomes a mal. Espero que la gente vea mi confianza y pueda sacar fuerzas de ella. Quiero ser un rayo de luz para todo el mundo. Como tú y hijo lo sois para mí. Uf, más hijo que yo, me parece. ¡Qué vergüenza! Yo estaré a tu lado. ¿Puedes hacerlo, An? Digo, número uno, princesa. Yo estaré a tu lado hasta que de repente y misteriosamente, por algún poder mágico, deje de estarlo. Pero bueno. ¡Claro! ¡Para siempre! ¡Vale! ¡Sí! ¡Para siempre! Anime, eres mi luz. Pues me parece que va a tener que pagar las facturas mejor, porque... Bueno, se acabó el descanso. Ah, vas a protagonizar esta sesión mientras el protagonista sale corriendo en la dirección contraria. ¿Bien entendido? Oye, después de la sesión vamos a dar una vuelta, ¿vale? Sí, pero ya... El problema de este juego, y de a partir de Persona 3 y todo eso... Ah, es verdad, esto tiene voz. La parte anterior no tiene voz, qué curioso. Pero Follisque... Jugablemente sería una putada. Ya, pero... Enrollarse con varias tendría que tener alguna repercusión. Que no sea la repercusión que tiene en este juego y en el anterior. No sé si ha cambiado. No sé si la escena ha cambiado, pero no creo que haya cambiado. Ojalá tuviera una repercusión un poco más real. Sería más realista, no sé. O por lo menos hacernos oficialmente mormones, pero... No sé, o sea... Cuando llegas al nivel 10 es como... ¡Ah! Ya está, tu enlace social nunca jamás se puede torcer, da igual lo que hagas. No es así, en la vida real no debería ser así, vamos. Aún se puede cagar, no te preocupes. Y la vamos a cagar. Vaya, hemos llegado en un momento. Perdón, esto tiene voz, vamos a oírlo. Parece que han estado un poco nerviosa. Atrevido lugar para la... ¿Qué ocurre? Solo estamos tú y yo. Guiño, guiño. Que el 10 sea inquebrantable, sí, es un poco falso en mi opinión. Y de hecho, en otras personas podías fastidiar el enlace social. En este juego, que yo sepa, no se puede fastidiar. Puedes tardar más en hacer enlace social, pero no puedes atascarlo. Había en ocasiones que se invertía, se destruía, había movidas, en el 3 sobre todo. En el 4 menos, y en este nada. Una lástima. El que puede decir lo que sea, ya, no hay repercusiones en nada. En este juego sí que hay eventos para revertir, para invertir la arcana y cosas de esas. En el 4 hay dos ocasiones que lo puedes joder. En este, que yo sepa, no hay ninguna, salvo que en el Royal hayan metido algo nuevo que no sepa, claro. Bueno. Solo estamos tú y yo. Ah, hablar de Sio ahora me corta un poco el rollo.
personal relationships are something to be treasured. That's why I'm not going to run away anymore. I'll face myself head on. This time, it's my turn to help someone. But I'm still kind of worried. Do you think you could help me? Se me ocurre una forma en la que me puedes ayudar tú a mí, pero no sé yo si tampoco... ¡Claro! Pídeme lo que quieras. Esto no es decisión, es... no decisión, pero bueno. Pídeme lo que quieras. Yo te daré lo que me pidas, o por lo menos lo que necesitas. Perdón, ¿de qué estábamos hablando? ¿Lo haré? Ya lo hago. Ah, puedes contar conmigo, sí. ¿Lo haré o ya lo hago? Lo haré. Good. I feel like we finally see each other eye to eye. I'm so glad I met you. Siento un fuerte vínculo entre Anne y yo. ¿Aquí? Ah, no, espera. I am thou. Es el enlace. Thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened the ultimate secret of the lovers, granting thee infinite power. Ahora es un pacto de sangre, lo que no me llega al cerebro ahora mismo, efectivamente, pero... podemos pasar a otras cosas. Segundo despertar. No me acuerdo cuál era su segunda persona, la verdad, pero vamos a verlo. Aparte me tienen que dar una persona a fusión. Istar. Seguramente nunca la fusione, pero vale. ¿Cuál era tu segunda persona? Y Carmen Digi evoluciona. Ah... Oh. ¿Cómo es posible que no recordara yo esto? Sí, vale. Hecate, como se quiera pronunciar. Es distintivo el traje, ¿cómo es que lo había olvidado? Promise me that you'll stay by my side. O si no te suelto a los perros. Puede que tengas que hacerlo. Por supuesto, eso tendría que preguntarlo yo, princesa. Por lo visto había eventos en el Persona 5. En el que se podían fastidiar los enlaces sociales y lo encontraron hackeando, pero no están implementados. ¡Qué lástima! Siempre, no sé, pues... que esté la posibilidad es bueno, no sé. Cuando estuvimos no sé cuántos meses sin ver a la tía de los deportes en el Persona 3 y no sabíamos qué había pasado con ella. Y es que la habíamos cagado de alguna manera. Cuando la besamos. Eso fue una buena temporada. ¡Por supuesto! Good. I'm so glad. Thank you for enjoying our Ferris wheel experience. The gondola will arrive at the platform shortly. Huh? It's over already? We went all the way around, but I didn't see any scenery. All I saw was you. before we get off, should we at least do one thing, you know, that couples do? No sé si da tiempo en lo que queda de trayecto, pero una rápida para el camino. Desabróchate los pantalones. ¿Las parejas? ¿El qué? No, además necesitamos confirmación verbal. ¿De qué estamos hablando? Las parejas. Yeah. There's only one thing
That could be. Pollisque. Close my eyes. ¿Por qué ibas a cerrar los? No estamos pensando en eso, pero vale. He estado mucho rato con Ann. Ah, bueno, sí. Evadir hielo. Podría ser útil. Pero no sé qué me sobra, la verdad. Ruptura de fuego es un poco mamarrachada. ¿Qué quieres que te diga? A tomar por culo. Evadir hielo va a ser mejor. No, o sea... Los ojos no tienen, a lo mejor, mucha importancia en lo que... teníamos pensado, pero bueno, ea. Por si queréis estar al tanto de la situación, lo de mi padre ha cambiado poco hasta ahora. Agradezco la consideración, aunque aún tengo que hablar con él a fondo. Uf, vamos a tener que ir cortando ya, se nos ha pasado la hora. He empezado un poco tarde, hoy unos días tengo que empezar un poco más tarde, pero bueno. Como he dicho antes, está el automático puesto, es justo... Lo que le pasó a Madarame, no hay de qué preocuparse. Tú nunca eres tan activo en los chats estos, Yusuke. ¿Por qué ahora eres tan activo en el chat para meter la pata hasta el fondo? Todas las veces, no, es exactamente igual que Madarame. Exactamente igual, absolutamente igual. Aún así lo siento, sé que queréis saber quién es el culpable de la desconexión mental. Padre está muy débil físicamente, así que quizá le lleve algo de tiempo. Tengamos paciencia, no hay por qué tener prisa. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, bueno, el chat sí que he quitado. No quería que interrumpierais el follisque. Tiene razón, en algún momento despertará. O la alternativa. En ese caso no es hora de hablar de la próxima fiesta para celebrarlo, eso, eso. Vamos a seguir a lo nuestro. Es muy pronto y muy absurdo. ¿Qué? Ya hablaremos de eso en otro momento, ahora toca esperar con calma. Sí, me pondré en contacto con vosotros si pasa algo. Oye, ¿puedes ponerte en contacto conmigo para empezar tu enlace social o algo? Porque si no... No sé yo cuánto tiempo vamos a tener. Hablando de enlaces sociales, Kawakami no sube, Oya tampoco sube. Pues supongo que cortaré aquí, entonces. Ya decidimos el próximo día... Bueno, este enlace social va a ser genérico, así que apenas lleva tiempo. Hacemos este enlace social... O leer, o... Podríamos leer a lo mejor, o hacer alguna cosa en el bar o lo que sea. A lo mejor podríamos quedar con Lala, que nunca quedamos, que nos sube estadísticas también. Como alternativa, o con las chiquillas, o ir a los dardos, también es otra opción. Y ya mañana guardaré a ver si está el psicólogo o no, que tengo la curiosidad de ver si mañana va a estar o no. Por dejarme resuelta la duda. Aunque lo que sí que voy a hacer es guardar, que no he guardado en todo el día y puede liarse. Reportera, Kawakami, dardos, limpiar el sitio este, o yo qué sé. Opciones, a lo mejor hacer curry... No sé si me sube destreza, seguramente no. ¿Qué hacer? 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 Kawakami, pues sea. ¿Vas a llamar Kawakami? Pues qué remedio. Me sobran los yenes, aparentemente. Hola, amo, soy Becky, anda, eres tú, por cierto. ¿Vas a poner aire acondicionado en tu casa? ¡Ja! No te lo crees ni tú. Tengo un ventilador arriba que no sé si funciona. Aparte, ya es casi octubre, no te preocupes. Los atuendos de sirvienta dan mucho calor en verano y mucho frío en invierno. No son nada prácticos. Ya, creo que ser prácticos no es su objetivo principal. Puedo hacerte las tareas del hogar siempre que esté dispuesto a pagar 5.000 yenes. A lo mejor podría hacer que me haga curry, pero bueno, ea, hay que quedar. ¿Te va a costar dinero? No, sí, ya lo sé, pero ea, qué remedio. Acabo de comprar la tienda y voy para allá. Mientras tanto, voy recogiendo tu habitación. No, ya, hazlo tú. A Kawakami le alegra que haya solicitado sus servicios. ¿Son imaginaciones mías o tiene mala cara? Esos puntos son buenos. A lo mejor hay alguna forma de asegurar que Kawakami se lo pasa bien. ¿Por qué nunca compro regalos para la peña?
Ah, es verdad, tengo algo que podría gustarle. ¿Estás seguro? Conociendo a Kawakami, le encantará que le regalen algo que mejore su calidad de vida. Tengo un flan, posiblemente. ¡Ja! Tengo vitaminas. No sé si te mejora tu calidad de vida, pero son drogas. Se me ha olvidado darle drogas a la persona. Mierda. Portada de un libro, abanico para mujeres tradicionales. Aparatos de musculación para brazos y piernas para deportistas. ¿Cuándo he comprado yo esto? Y el llavero para nada. Vitaminas es lo único y ni siquiera creo que vaya a ser bueno. ¡Tengo drogas! Esto es para mí, ya podrías haber cogido algo más acá. ¡Qué es broma! ¡Gracias! ¡Hala, jo! ¡Qué guay! No te gusta ni de coña, ¿eh? Ah, 2 puntos. Podría ser peor. Parece que no lo he oído. Ya, bueno, son drogas. A todo el mundo le gustan las drogas. Bueno, hasta luego. Por lo menos mejor que el loquero se lo ha tomado, sí. Puñetero asqueroso. Ha sido un flan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco, flanes! Como si hubiera insultado a su familia o algo. ¿Qué crees que pasará con Okumura Foods? A pesar de que han despertado el corazón del CEO, la imagen de la compañía está por los suelos. Tú sabes más de los que deberías. El CEO todavía no se sabe que ha despertado, no ha publicado nada, no ha... Ese sabe demasiado. A pesar de que han despertado el corazón del CEO, la imagen de la compañía está por los suelos. Las acciones valdrán nada y menos. ¿De dónde has sacado tu información? ¿De verdad crees que Okumura explotaba a sus empleados en pasado? Hoy en día cualquier rumor se extiende como la pólvora, y si todo era mentira. En ese caso las verdaderas víctimas son los empleados. Nada, lo que pasaba en Okumura Foods era bien sabido en la industria. Le estás dando demasiadas vueltas. El tío ese con gafas, vamos a quedarnos con su nombre por si acaso. ¡Oh! Hemos vuelto a conseguir los trajes de poner los trajes de invierno. Madre mía. Matemático en cuanto hemos llegado a octubre, ¿eh? Por cierto, loca. Pero no tan loca. Molaba más cuando estaba más loca. Pero con el traje de invierno. Tengo que subir a ver a la loca. ¿Hace cuánto que no vamos a ver a la loca? Que ya no está loca, pero me da igual. ¡Ay, Dios! Tenía que haber ido. ¡Eh! ¿Lo has oído? El encuentro deportivo fue genial. La forma... Oh, no. Lazos. La forma en la que superaron las adversidades y ganaron parecía salido de una peli. Sí, esta vez han hecho una actuación estelar. Habrán estado matándose a entrenar. Qué bonito era es ver cómo sonríe la gente matándose a entrenar. ¿Qué? ¿De verdad has ido a verlo? ¿En serio? Entiendo lo que quieres decir. Puede que vaya a animarlos también. Tenemos trajes nuevos, tenemos rumores nuevos. Tengo que ver quién me habla por el móvil, pero me da igual. Salvar a Eiko, sí, eso es salvar a la gente, es importante, pero... Esto es más importante. ¿Qué tenéis para mí? ¿Qué queréis que compre? Sabéis que mi debilidad es el consumismo, venderme cosas. ¿Y darnos ladrones fantasma por Okumura Foods? ¿En tal caso supondrá eso el fin de los productos de temporada del Big Bang Burger? Bueno, pero el Big Bang Burger no es el único sitio donde venden productos de temporada. Ahí están. No cambiéis nunca. En la tienda escolar también hay un producto otoñal, pan de otoño. Mientras no sean los fideos esos raros de no sé qué hostias había antes que sonaba el nombre fatal, me conformo. Aparte, por fin se han podido permitir al instituto pagaros el sueldo de publicidad, ¿eh? Pan de otoño. Se vende también que suelen quedarse sin existencias. Vaya, tan popular es. Yo nunca me he pasado por allí. Voy a echar un ojo. Completamente natural, todo completamente natural. Nada forzado, en absoluto. Me encantan. ¿Qué hay en la pared? ¿Qué han pintado? Un momento, no he visto la pizarra. Ah, es el logo nuestro todavía, vale. Pero con un logo de Big Bang al lado. Está claro que la gente... ¿Quiere que nos ocupemos de Okumura? ¿No sentís el peso de sus expectativas? Nah, yo soy feliz viendo a esas hablar de... metiéndonos publicidad integrada en la vida diaria. Es estupendo, es maravilloso, es magnífico. Pero también...
¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! Ahora tiene sentido. Tiene sentido, no debería. He recortado tus fotos del anuario y grabado vídeos en sec... grabando... Perdón. ¿Se llama Yumeko? Ah, es verdad, supimos... Da igual. He recortado tus fotos del anuario, grabado vídeos en secreto, recogido las migas que se te caían, perdón. No te olvides de la bufanda hecha con pelo. Ah, ¿eras tú? Estaba seguro de que alguien me espiaba. ¿Por qué no intentamos ser amigos? ¡Auch! Hombre, es que es normal, eres un poco... ¡Sí, es mi oportunidad! Digo, no, 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 te está... Te está mandando... No, no es... ¡Gracias! No, te está dando calabazas. No te estás dando cuenta. Mejor que no te des cuenta. Sea mejor que él esté así las cosas. Pero... ¿El libro lo he leído? No, no lo he leído. No puedo cambiarlo. Quería ver si quería quedar el loquero. Otro día que el loquero no quiere quedar. Voy a guardar y voy a dejarlo aquí ya. Misma situación que el otro día. Futaba, Takemi y Makoto quieren quedar. Así que el próximo día lo vemos, pero voy a dejarlo ya hoy. Y mañana... es sábado... Mañana sí, mañana debería poder hacer live stream sin problemas. Así que mañana más, más. Nos vemos el próximo día. ¡Se acabó! ¡Hasta luego! Voy a guardar, que no he guardado. Me estoy emocionando yo. He visto ya la loca, lo demás no importa. Nos vemos el próximo día. ¡Se acabó! ¡Hasta mañana! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 Por cierto, antes de que se me olvide. Hoy hemos conseguido que Anne sea la número 1. Posiblemente mañana, el próximo día, Makoto conseguiremos que sea la número 2. Pero realmente solo hay una auténtica número 1. Que es esta. Esta es la 1. Con la pantalla verde no sé si se va a ver, pero... Esa es la auténtica número 1. Creo que es Kostenata. Así que eso. ¡Se acabó! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!